Bueno, continuamos la lectura. De un tema que puede parecer aparentemente muy simple, pero al ponérmelo a releer, se transformó en un tema inmenso, van a ver ustedes. Pero después les iré citando otras obras de las mías en las que he escrito sobre el tema. Dije que iba a cambiar un poco el orden de las categorías en este librito, Filosofía de Liberación. Los tres cara a caras, el primero que toco es la política, pero lo he dejado ahora en el tercer lugar. Y viendo el libro Para una ética de la liberación latinoamericana, tomo tres, había empezado en el orden que le doy ahora. Quizás estoy pensando en el librito Filosofía de la Liberación del Fondo, puse política primero, porque la política es la filosofía primera. Pero desde un punto de vista lógico y pedagógico, creo que, como lo estoy exponiendo ahora, es más comprensible. Los tres fundamentales cara a cara sería la relación primero erótica varón-mujer. La segunda sería padres-hijos. Hijo, hija y las relaciones posibles. No es lo mismo ser hijo de la madre, es el Edipo, que ser hija es el Electra, es otra relación. Pero la relación varón-mujer entonces se continúa en la relación padres-hijos. Y es la que vamos a ver ahora, que le voy a llamar no pedagogía, sino la pedagógica, que es algo mucho más amplio. Ustedes van a ver cuántos temas se entienden desde este punto de vista. La tercera relación sería entre hermano, hermana, y sería la política. Luego la totalidad y alteridad, que va a ser
el tema del antifetichismo. Los cuatro primeros temas de esta segunda parte. La primera eran las categorías fundamentales que se va a aplicar a cada una. Es decir, se puede aplicar a la erótica, el tema de la totalidad, la exterioridad, las mediaciones eróticas, la exterioridad erótica, la, en el caso del machismo, la otra que el machismo, la mujer, la alienación y la liberación de la mujer. Es decir, las seis primeras categorías se aplican a cada uno. Esto para, de un punto de vista así indicativo, matemático, ya tendríamos 28 temas, 24, 6 por 4, 24. No quiero llamarle estanterías, porque sería muy burocrático y abstracto, pero 24 lugares. Si alguien me pregunta, mire, ¿cómo se plantea el tema de la exterioridad en la erótica o en el problema del género? Tengo que saber cómo plantearlo. ¿O cómo se produce la alienación a nivel pedagógico? Pienso en la totalidad pedagógica de la que hablaré ahora. ¿Y cuál es el otro de la relación pedagógica? Y después, ¿cómo se aliena dentro de un sistema pedagógico? Y lo mismo se hace en la política, y después haremos en la económica, y etcétera, etcétera. Es una metodología que, a priori, por ejemplo, pienso escribir una estética. Bueno, ¿cómo se plantea la estética como cara a cara? ¿Cómo se plantea un sistema estético? ¿Cómo se plantea el tema de la exterioridad estética? Y vamos tratando los temas. Alguna vez uno ni pensó el tema. Pero uno lo plantea sistemáticamente, aparece. Por ejemplo, no lo voy a aplicar al tema de hoy, la estética. Hay un sistema vigente de belleza. Es una belleza que se impone. Es la belleza dominante. Bueno, miren, ya ahí empezamos a sacar. Significa que, por ejemplo, en el mercado se expone la belleza de un producto, un auto. Pero se le pone muchas veces junto a ello una muchacha joven, pues, en bikini. ¿Qué tiene que ver con el bikini de una muchacha? Parece que nada, pero son dos maneras de belleza comprendidas. Y una contamina a la otra y potencia a la otra. Entonces, una erótica, la mujer, pues, respecto al varón, que es el posible comprador, claro, ahora ya hay también compradoras. Entonces, van a tener que poner a los cristianos rolando ahí, bien forzudo, bien sexy, para que también la mujer diga, ah, ese auto me gusta. No se dio cuenta que está evaluando la belleza desde una belleza vigente. ¿Pero qué es lo exterior? Lo feo. Y entonces de ahí sale una estética completamente distinta. Digo esto para que se den cuenta lo que es un método. Método es ir planteando por órdenes temas que nunca había pensado. Y al plantearme la cuestión, empieza a darme cuenta todo lo que eso supone, la biografía que podría leer, y así es como se va trabando el discurso filosófico original, que trata temas quizás que nunca se han tratado, porque el que sabe pensar, y sabe pensar al presente, pues confronta temas originales porque el presente es original. Nunca se había repetido el presente. Entonces, miren ustedes cómo esto enseña a pensar. La segunda relación, entonces, va a ser ahora, no varón-mujer el tema del género, sino padres-hijos. La relación madre-hijo, padre-hijo. Pero no solo.
tiene el tema de una generación antigua y una generación nueva. Y por eso es el tema pedagógico, no solo el padre y la madre, con respecto al hijo o la hija, sino también los sistemas pedagógicos. Pero al hablar de sistemas pedagógicos, entra el tema de la cultura. Y entonces también es un tema de la cultura dominante y la cultura dominada y el problema de la liberación cultural. Pero también es el tema de la ciencia y la epistemología, porque la epistemología es también una relación de alguien que sabe y alguien que aprende. Entonces es una relación pedagógica. Pero también ahí se va a plantear, por último, de lo que hablamos hoy, la descolonización epistemológica. Va a ser un tema de la pedagógica. Pero la pedagógica no es pedagogía, no es didáctica, no es una de estas partes, sino el fundamento filosófico de todo ese tipo de relaciones, padres, hijos, maestros, discípulos, cultura dominante, cultura dominada, cultura ilustrada, cultura popular, ciencia, ciencia habitual, diría Horkheimer, tradicional, y ciencia crítica, pero aún la ciencia crítica, eurocéntrica o postcolonial, descolonización. Miren cuántos temas. Voy a decir, esto da para semestres, pero lo voy a plantear no más que hoy. Entonces, si empezamos la lectura del tema aquí, pues esto es un resumen. Es un resumen del tercer volumen de Para la Liberación. Siglo XXI acaba de publicar el tomo 1 y 2, Para una Ética de la Liberación. Pero el tomo 5 no lo publicó Siglo XXI y por lo tanto no ha pensado en reeditarlo. Es posible que se lo proponga. En este momento lo estoy pensando. Que nunca lo publicó Siglo XXI, sino se publicó en Colombia y en distintas partes de América Latina, en el exilio. La primera parte del tercer tomo de Para una Ética de la Liberación Latinoamericana, el erótico, la liberación de la mujer. Y la segunda parte de ese tomo es la pedagógica. Y por eso es que esto se enuncia al comienzo del librito, en una dedicatoria. La dedicatoria es a los pueblos periféricos que vencen el patricidio, pero eso es más bien la política. A las mujeres campesinas y obreras que luchan contra el uxoricidio, eso es la erótica. A la juventud del mundo entero que se rebela contra el filicidio, esa es la pedagogía que nos toca hoy. La juventud que se rebela contra la muerte del hijo, filicidio. Y justamente en alguna de las dictaduras militares latinoamericanas, me acuerdo yo en el sur, volví una vez, había un grupo de colegas que habían sufrido la persecución en serio, y de casualidad cayó a la reunión, no sé de dónde, y nunca le he preguntado, Jinquelame. Era por el año 85. Las dictaduras terminaron en Brasil, Argentina y demás en el 84. Los 20 años de dictaduras en América Latina comienzan en el 64 con Brasil y terminan aproximadamente también en el 84, que el Brasil llama a elecciones y sale Sarney. Son 20 años de persecución también pedagógica, porque es un problema ideológico, y el que piensa distinto que el sistema es eliminado. Entonces, miren, la pedagógica, cuando es atravesada por el campo político y militar, se transforma en una guerra, y era una guerra destruir la ideología crítica, y ahora nos escandalizamos del Estado Islámico que mata
a los que no están de acuerdo con el fundamentalismo musulmán. Hoy las dictaduras en América Latina imponían la cultura occidental y cristiana, y el marxismo estaba perseguido, pero perseguido no a echarlos a ustedes de la universidad o todo, sino de matarlos. Hubo más de 50.000 muertos. Aquí ahora hay muchos más, pero aquello era ideológico y perseguido por el ejército, pero no así con grupos paramilitares y encubriendo sus acciones, no. Era un acto formal de guerra donde el ejército se comprometía a matar a los antipatrias, los secuestraban y los mataban. Mucho más grave aún de lo que a veces nos pasa. Lo hemos vivido. Entonces es también cuestión pedagógica, porque el militar dice: yo estoy por una cultura occidental y cristiana, y el que está en contra, pues es subversivo. Y el que es subversivo es objeto de ser enemigo, y enemigo militar, y al enemigo en la guerra se lo elimina. Hasta ese punto hemos llegado en América Latina. Por eso digo a la juventud del mundo entero que lucha contra el filicidio. Claro que el Edipo ya es un poco un hijo muerto. El Edipo, porque una cosa es la relación varón-mujer, pero la relación varón-mujer y el hijo es Edipo. Entonces, el complejo edípico ya es un problema pedagógico. Ya se constituye al hijo como el igual del padre. Y el padre entonces ve en el hijo un competidor. Y por eso que lo elimina. Y piensa que la relación del hijo con la madre es competidora de la relación del varón con la mujer. Y por eso el varón interrumpe la relación entre la mujer y el hijo, pero en cierta manera mata su amor a la madre, que no es un amor erótico en el sentido varón-mujer, sino que es un amor filial. Y al decir filial ya no es sexual, es pedagógico. Es el hijo que ama a la madre, que lo alimenta y que lo educa y que lo protege. Y entonces es un amor muy distinto al amor del varón-mujer, que es erótico, y el amor del hijo a la madre, que es filial. Entonces, en realidad, el varón no tendría nada que interrumpir la relación de amor del hijo con la madre, o la mujer tampoco tendría por qué interrumpir el amor de la hija por su padre, que es lo Electra. Y mire, hay cuentos muy populares que son a interpretar. Miren, por ejemplo, el cuento de la Caperucita Roja. Nunca se lo han puesto a pensar. La Caperucita Roja anda así, guardando, buscando frutas y flores en el campo, y viene el lobo. Bueno, el lobo al fin se lo come, pero viene el buen cazador. El cazador es bueno y el lobo es malo. Y entonces abre el estómago del lobo y sale la Caperucita Roja viviente. ¿Quién es el lobo? Interesante. Porque el lobo le cuenta la historia pedagógicamente a la hija y al hijo, pero sobre todo a la hija. El lobo es la madre castradora. Y en este caso, el bueno es el varón, porque es el que cazador que salva a la Caperucita. Pero, ¿cómo es que la Caperucita sale del estómago del lobo? Hay otro cuento de este tipo, del complejo de Electra, que se llama Ensel y Gretel. Un cuento del Grimm sueco-alemán, donde estos dos niños se pierden en el bosque y una bruja lo toma, pero la bruja pone a la niña bajo cárcel, en prisión, y le dice que le muestre el dedo para ver si estaba suficientemente gordita, pues se lo va a comer. Son estos cuentos infantiles truculentos, ¿no? Antropofágicos. Pero el varoncito no tiene problema. La bruja no hace nada al varón, sino a la muchachita.
De nuevo, la bruja es la más recatadora. Y se cuenta como un cuentito. La madre le está diciendo a la hija, ten cuidado, porque te puedo comer. Voy a decir, obedéceme. Entonces, son estos cuentos psicoanalíticos, pero al mismo tiempo pedagógicos, porque es la relación de la madre con el hijo. Y bien, de un punto de vista así, primero, bosquejando el tema, es que la pareja, varón-mujer, no madre-padre, porque ya indiqué que no es lo mismo ser padre que varón, ni madre que mujer, porque un varón que no tiene hijo no es padre, y una mujer que no tiene hijas o hijo no es madre. Entonces, no es lo mismo la relación padre-madre que varón-mujer. Y bien, la relación varón-mujer, y en las otras posibilidades del ejercicio del sexo, digo yo, pero no dejemos de privilegiar la heterosexualidad, y también respetemos los otros tipos de relaciones posibles, pero no vamos a invertir y decir que lo heterosexual es lo dominador. Claro, lo heterosexual se hace dominador cuando no respeta otros ejercicios. Miren lo que hemos visto justamente en el Estado Islámico, que desde una mezquita alta han tirado gays. Es una barbaridad, es la falta de respeto. Pero la heterosexualidad es lo normal. ¿En qué sentido normal? Justamente porque tiene que ver con la vida. La relación varón-mujer se podría totalizar. Y entonces el varón-mujer decir qué felices somos y quedamos así, en esta relación idílica. Podría haber una totalización en que cada uno constituye al otro como mediación y se cierra sobre ellos. Sería una totalidad erótica fetichizada. ¿Quién es o quiénes son la alteridad de esa totalidad erótica? Y la alteridad va a poner en cuestión a ese amor para que se abra. Puede decir, no debe ser un amor a dos, sino un amor que es difusivo. Decían los clásicos, bonitas difusivus sui. El amor o la bondad es difusivo. Y entonces yo puedo dar el ser a otro ser humano y difundir, dar mi amor. Y eso es el hijo o la hija. La alteridad en la erótica es el otro como hijo o hija. Y entonces la pareja se realiza en la no producción, he dicho más de una vez, de un feto, como dicen los médicos, el producto está bien en la economía, pero no en la fertilidad, sino la procreación. Está muy bien. Miren qué interesante. Ducto. Ducto es conducir, dirigir hacia, pro delante. Cuando yo produzco algo, lo llevo delante. Pero pro creación es algo muy distinto. Llevo delante algo que sale de la. Porque el concepto de creación semita para significa crear de la nada. Entonces, crear desde la libertad de los padres, nada de aquello que es lo que van a ser. El padre y la madre están más allá y trascienden al que va a ser generado. Por eso la palabra procreación es perfecta. Me acuerdo una discusión con feministas muy avezados que además hicieron crítica a mi primera erótica latinoamericana, que me llevaron a corregirla completamente, y lo corregí.
Pero al mismo tiempo había un tema. Decían, el amor de la pareja es la finalidad. La procreación es una cuestión realmente secundaria, que no entra dentro de una visión actual del amor sexual o de erótico. Ahí yo creo que ya hay un problema, porque es justamente la totalización erótica de la pareja que exige difundir ese amor en alguien como creación. Yo creo que también la pareja tiene la finalidad de cumplirse los dos, varón-mujer, varón-varón, mujer-mujer, según las posibilidades, pero debe también trascenderse en el hijo. Si no lo hace, estamos con problemas. Estamos con problemas. Y la vida que nos puso a nosotros, la voluntad de vivir, empieza a frustrarse. Es un suicidio de la especie. Si todos pensaran igual, en la próxima generación terminó la especie humana. Tan simple como eso. Cuando decimos no demasiados hijos, porque es un problema ecológico, de acuerdo, que durante algunas generaciones tengamos un hijo, así disminuye la población y se hace la tierra más grande, de acuerdo, pero no tener ninguno, porque es un fin secundario. Eso justamente es destruir el cara a cara, padres, hijos, que es un amor muy especial y es una felicidad también muy especial, el poder dar existencia a otro ser, que además es un misterio, porque se dice, ¿no? Pues la mujer tiene derecho sobre su cuerpo y estoy completamente de acuerdo, pero un óvulo fecundado es ya alguien, y alguien que empieza a ser externo al padre y la madre, es el otro de ambos, y entonces uno dice, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo voy a tratar? Y hay que haber hecho la experiencia de ser padre para darse cuenta que no es fácil, es distinto. A veces no hemos estado preparados para esto del respeto al que viene y al mismo tiempo al exceso de ese querer que puede significar totalizarlo en mi proyecto y entonces una dominación. Quiero que mi hijo sea igual que nosotros o que yo, y entonces impongo mi proyecto al otro y no dejo que su proyecto se realice. Entonces quise tener distinto y al fin lo hice igual, lo hice le même, diría Levinas. Entonces esto es un tira y afloje, si me permiten, en que está todo el misterio de la pedagógica. Porque alguien puede decir, yo fui maltratado y entonces yo quiero tratar a mi hijo, a mi hija, de una manera mucho más cuidadosa. Quiero hacer todo lo que me pida y entonces estoy a disposición servicial. Y después cuando el otro es grande o la otra, me dice, papá o mamá, me educaste, me super protegiste, ahora ya no me sé defender. Entonces yo, porque nadie me había defendido, logré salir adelante en la vida, pero sufrí el estar solo. Quise educar mejor a mi hijo y lo hice peor todavía. Entonces, ¿hasta qué punto debo ayudarlo a que sea a sí mismo? Pero al mismo tiempo no puedo dejarle total libertad, porque esa libertad puede ser aniquiladora de él mismo, y intervenir 50% y 50% quizás no es lo adecuado tampoco. Es un problema entonces el misterio del otro, y de ahí que se plantea todo este tema de la pedagógica. Veamos un poco, porque debo decir, esto está más largo en el tercer tomito, donde planteo de manera sistemática, primero, la simbólica. ¿Cómo en la cultura latinoamericana se dio la relación padres-hijos? Como lo hice con la erótica. Y entonces, la primera parte es cómo educaba a sus hijos las culturas originarias
antes de la conquista. Y entonces ahí ya empezamos a aprender muchas cosas, porque nuestros pueblos originarios plantean una pedagógica muy distinta a la moderna, que ya veremos, va a ser el Emilio de Rousseau. El Emilio va a ser como la currícula de la educación moderna. Pero esa educación moderna va a ser bombardeada, por ejemplo, por Iván Illich, y va a llamar a esa pedagógica moderna del Emilio la vaca sagrada, que nadie se anima a matar, pero hay que matarla, porque es un sistema de opresión. Iván Illich, que en Cuernavaca fundó el SIDOC, y que ahora el Fondo de Cultura Económica ha publicado sus obras en dos tomos muy importantes, porque Iván tuvo en la parte pedagógica unas grandes intuiciones y me dio a mí el venir por primera vez a México en el 68 al CIDOC, Centro de Investigación y Documentación en Cuernavaca, y me publicaron ahí los 9 tomos de mi tesis de historia en rotaprint, 500 ejemplares. Iván Illich, y ahí venía Paulo Freire, y ahí venía mucha gente a trabajar estos temas de la pedagógica. Entonces, primero habría que preguntarse sobre la historia de la pedagógica en América Latina. Y, de nuevo, yo empiezo por la parte simbólica. Entonces, es interesante porque estas 4 caracaras, yo, tanto la erótica, la pedagógica, la política, como el antifetichismo, parto de los pueblos originarios. Algunos me dicen, ¿y cuándo va a empezar a trabajar el tema de los pueblos originarios? Bueno, ahí ya había un comienzo de hermenéutica de los mitos y de los mitos pedagógicos. ¿Por qué? Porque entre los pueblos originarios se empieza siempre a hablar de las abuelas y los abuelos, de los madres y de los padres, primero la mujer y después el varón, pero siempre en pareja, y por lo tanto uno siempre se siente hijo de esa pareja originaria sagrada, que de paso es el sol y la luna simbolizados en las pirámides y en todas partes. Por ejemplo, miren un texto de Perú entre los incas: el Inca Manca Cacapac, yendo poblando sus pueblos juntamente con enseñar, enseña. ¿Quién enseña? Los padres a los hijos, pero también una generación a otra. Estamos en una universidad y se me pregunta, ¿qué es la universidad? Yo digo, primero, una institución pedagógica, y ya todo lo que voy a decir ya vale para la universidad. ¿Se dan cuenta cómo se piensan las cosas? Porque si voy a una fábrica y me dicen, pues nos está explotando el patrón, yo no voy a decir, ah, una relación pedagógica. No, es una relación hermano-hermana, es una relación de igualdad. El empresario y el obrero están al mismo nivel, ni es erótico ni es pedagógico, es económico, pero lo económico es una relación de igualdad. Entonces es la tercera relación, y a su vez el capital se diviniza. Y Marx dice, hay que ser ateo de ese Dios. Entonces el tema del fetichismo, que es el pensar cómo se fetichizan todos los sistemas eróticos, pedagógicos, políticos, económicos, etcétera, etcétera. Y si se divinizan, se inmola a alguien, hay que ser ateo de todos los sistemas. Ya va en la cuarta relación eso. El Manco Cápac, que era el dios originario, iba de los poblados a poblados para enseñar a cultivar la tierra a sus vasallos y a labrar las casas y sacar acequias. Es decir, acequias le llaman a ellos entre los incas los apantles nuestros. Habían apantles de 400 kilómetros que iban rondando las montañas y hacían puentes, y llegaba entonces el agua a todos.
Pero para eso cada familia tenía que tener impecablemente limpio la parte que le tocaba. Llegaron los españoles, dominaron el sistema, nadie ya exigió tener los acueductos. En dos o tres años se llenó de hierba, se rompieron, no llegó más agua y se murió la gente. Ya no había quien les enseñara y que ya habían aprendido. Por eso dice, y a sacar acequias y hacer de las demás cosas necesarias para la vida humana. Este texto es del Inca Garcilaso. Las cosas necesarias para la vida humana. Ustedes ven que en el fondo de todo está la vida. La vida varón-mujer, se procrea el hijo, es la vida. Pero el hijo debe en muy poco tiempo saber todo lo que supo el padre. Pero después la nueva generación, la mayoría de ustedes, porque hay algunos también ya que no son tan jóvenes como yo, deben aprender en poco tiempo lo que la humanidad ha ido acumulando desde el Homo habilis hace 4 millones de años. Y entonces en 2, 3, 4, 5 años saco una licenciatura en algo, pero aprendo lo que la humanidad ha creado en 1 o 2 millones de años. Entonces, la pedagogía es pasar a la nueva generación las experiencias de toda la humanidad, porque toda esa generación va a desaparecer y va a pasar al olvido lo que ella ha hecho, y solamente quedará lo que ha sido actualizado por la nueva generación. O es decir, es la sobrevivencia el tema pedagógico. Dice, e iban instruyendo en la urbanidad, la compañía, la comunidad y la hermandad que unos y otros habían de hacer conforme a lo que la razón y la ley natural les enseñaba, persuadiéndoles con mucha eficacia que para que ellos hubiesen perpetua paz. Qué interesante, el Inca Garcilaso está hablando de la perpetua paz 2 siglos antes que Kant. Y concordia, y no nacieran enojos y pasiones, hicieron que todos los que quisieran, que hicieran con ellos, porque no se permitía, quisieran que todos, me paso al otro renglón, porque no se permitía querer una ley para sí y otra para los otros. Mire, el Inca Garcilaso está diciendo lo que dicen los zapatistas, para nosotros nada, para todos todo. Y eso hay que aprenderlo, y eso es una tarea pedagógica. Dice, no se permitía querer una ley para sí y otra para los otros. Que yo tengo una casa blanca y los otros se queden con lo que tienen. Eso no se permite entre los incas. Mandó recoger el ganado manso que andaba por los campos sin dueño, de cuya lana los vistió a todos mediante la industria y la enseñanza. El Manco Cápac, gran dios fundador, es un maestro de la industria y enseñanza que la reina madre o Kelo Huaco, que es la Pachamama, que es la otra parte, y los dioses de la vida y de la muerte de los jefes, habían dejado a los indígenas en soledad. No, no. Esto de tener micrófono en la mano está complicado. Dado que las indias también en hilar y en tejer, enseñóles, sigue enseñando, enseñóles a hacer el calzado que hoy traen, llamado susuta. Para cada pueblo o nación, las que redujo, eligió una curaca, que es lo mismo que un cacique. Les enseñó también la organización política. Mandó que los frutos que en cada pueblo se cogían, se guardasen en junto a dar a cada uno lo que hubiese menester. Y sigue enseñando. Y entre las cosas que enseñaban, era que cuando nacía un niño, se le entregaba un terreno. Y entonces ya tenía la vida asegurada. Cuando moría,
volvía a repartirse a los recién nacidos. Todo esto se enseñaba. Puede decir, una generación pasa a otra. Y esto está muy claro entre ellos. Y entonces, ustedes podrían ir viendo cuál era la función pedagógica de las mujeres, de los varones, y de cómo después entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar el conquistador. Y el conquistador también es un proceso antipedagógico, porque va a ser el dominio y va a ser el diálogo, por ejemplo, entre los conquistadores y los sabios. Y al fin van a interrumpir el diálogo y van a imponer la cultura europea. Entonces pasamos de la cultura dominante y la cultura dominada. Cultura dominante y cultura dominada. Una que domina a la otra. Entonces, vean cómo vamos pasando a nuevos temas. Y ahí entonces va a empezar a complicarse la cosa. Porque vamos a hablar de una cultura imperial, de una cultura nacional, de una cultura oligárquica, de una cultura de masas, pero también de una cultura popular. Y de la cultura de los pueblos originarios. Y el choque de cultura, el diálogo entre culturas, toda esta temática de la naturalidad estaba ya indicada como tema fundamental. Y eso lo podemos ir viendo de a poco, diseño tras diseño en nuestra historia, y hasta la emancipación, y después ya la etapa de la reforma, que en México va a ser la ruptura con la época colonial desde un punto de vista ideológico, y vamos a seguir avanzando hasta 1930, más o menos, en que se produce una ruptura también cultural. Empezamos a recuperar nuestra historia, porque la crisis del 29 va a ser una crisis económica, pero va a repercutir como crisis política. Y el hecho de que Lázaro Cárdenas tome el poder en 1934, pero Vargas lo ha en Brasil ha tomado en el 30, e Irigoyen en Argentina el 18, son los grandes líderes populistas, ellos van a tomar la cultura popular. Y por eso cuando uno entra al palacio que tenemos en el Zócalo y vemos el fresco gigantesco de Rivera, es una expresión de cultura nacional que se arraiga en el pasado hasta el presente. Entonces realmente en ese fresco de la escalinata de la entrada tenemos un recuento de toda la cultura, pero al mismo tiempo el fresco mismo es arte, pero es una historia. Y es una historia desde los indígenas en la felicidad de su origen a la conquista feroz, a la presencia de una iglesia dominadora, a una época colonial, a la emancipación, Hidalgo y demás, que es una liberación cultural también. Y después se ve la reforma y al final a la izquierda arriba, si lo han visto, está Marx y el Capital y está Flores Magón y está la revolución del 10. Toda una pedagogía popular, porque la gente no necesita ninguna explicación, va viendo y tiene ya una visión de lo que es en el 30 comenzar a recuperar la propia cultura. Pero ¿por qué se ha dado eso? Porque va surgiendo una burguesía nacional, porque empieza recién la revolución industrial derivada neocolonial, pero un poquito una revolución industrial en Perú, en torno a Lima, en torno a Buenos Aires, Sao Paulo, México, y entonces esa revolución industrial tiene una burguesía, pero esta burguesía ya es nacional porque tiene un mercado nacional, entonces necesita una historia propia, y entonces reconstruye. Ahí empezamos a repensar también nuestra historia. Y termina un poco esta etapa de la visión histórica de qué pasa. El segundo tema es ahora aplicar al tema pedagógico las categorías. ¿Y cuál es? Porque acuérdense que el primer tema es
la historia y la filosofía, la histórica. Hay que situarse en un lugar. Entonces, esto nos sitúa en un lugar, pero no es una historia evenemencial científica, sino que es una historia simbólica, a partir más bien de la literatura. Para mí era una dificultad porque me tuve que meter a leer todo el boom, pero el boom era parte de esta toma de conciencia de lo nuestro, desde Alejo Carpentier y también, pues, vienen el Pedro Páramo, es fantástico, le dice la madre al hijo y a tu padre, tómale en cuenta el olvido en que nos tuvo, el olvido en que nos tuvo, le dice a Pedro Páramo. ¿Quién? El hijo no sabe quién es, porque el padre lo tuvo en el olvido y ni siquiera sabía lo que era. Entonces hay que recuperar la historia del padre y hay que reconciliarse con ese padre. Bueno, eso va a plantear un nuevo tema, que es el llamado segundo Edipo. Si el primero se plantea con el padre, el segundo Edipo acontece en la juventud. Ahora ya el padre no es el padre concreto, es las instituciones y el Estado. Y entonces la juventud se rebela contra el padre, porque el padre es dominador. Y entonces se rebela contra el Estado. Puede ser revolucionario, pero puede ser revolucionario como una patología de un padre no bien asimilado por el complejo de Edipo. Algunos, yo digo, están todavía matando a su padre cuando rompen un escaparate de una transnacional. Hay algo de auténtico, que están realmente oponiéndose a un capital extranjero. Pero también hay algo de que en su familia, Maeterlinck, un gran psicoanalista, pero al mismo tiempo filósofo alemán, tiene un libro que se llama The Vaterlosen Gesellschaft, una sociedad sin padre. ¿Por qué? Porque en la familia el padre está afuera, trabajando todo el día como un pobre explotado, y llega agotado a la casa. ¿Cuándo no se ha ido? Y la mujer es la que ha tenido que aguantar toda la familia. Entonces, la juventud, el Edipo, no tiene padre. Y esta falta de padres se vuelve contra el padre, contra él que lo ha olvidado. Recuerde a tu padre el olvido, le dice la madre a Pedro Páramo contra su padre, ¿no? Y entonces la rebelión política después contra el Estado tiene algo de muy auténtico, pero hay que tener cuidado que no sea patológico, que se esté levantando contra el padre todavía. Yo, por ejemplo, estoy siempre muy abierto a mis estudiantes, discutimos y todo, pero hay algunos que no se pueden, que son críticos, críticos. Entonces yo pienso para mí adentro, este muchacho o esta muchacha tiene todavía problemas con su padre. Porque el maestro es también un poco el padre, y entonces objetiva en él y no hay caso, no lo aguanta de ninguna manera. Y tiene razón, porque en el fondo odia a su padre que nunca estuvo presente y que no le supo conducir. Entonces, pero la rebelión también se va a dar allá en 1918, en la Reforma Universitaria de Córdoba. Mi padre era médico y estudió ahí en Córdoba, y empezó en 1920. Entonces me cuenta a veces de la Reforma Universitaria. Fue el primer movimiento estudiantil en el continente que luchó porque la universidad tuviese autonomía del Estado. Y lo lograron, hicieron huelgas y movimientos, y se habla de la reforma. Ahí había mucha gente del Perú, de Chile, del Uruguay, y se expandió por América Latina. Tlatelolco, 1868, justo 50 años después, es otra especie de reforma, aunque no fue estrictamente universitaria, sino que fue universitario-política, dado el momento. Entonces, y después vamos a tener en el sur también la gran matanza de Ezeiza, donde el partido
peronista va a matar a la juventud, va a haber más de 500 asesinados en un gran encuentro de masas que había, y eso sí ya me golpeó a mí personal, yo era profesor en ese tiempo. Entonces la Reforma, Tlatelolco, Ezeiza, son tres grandes movimientos de la juventud, o es decir, relación de una generación con otra que se rebela contra la situación. ¿Contra qué situación? Bueno, el tema en el librito del tercer tomo de la ética llama límites de la interpretación dialéctica de la pedagógica, límite de la ontología pedagógica, es decir, límites de una visión de la pedagógica que al fin se cierra en un sistema que niega al otro como hijo, como juventud y como cultura popular, y le obliga a cumplir con los criterios y normas del sistema tradicional establecido. Entonces, la ontología, dije, es el sistema, mientras que la metafísica es la afirmación de la exterioridad. Exterioridad. Bueno, lo aplico ahora. ¿Qué pasa con los sistemas pedagógicos en la historia, pero sobre todo sistemáticamente a ser pensado? La ontología pedagógica vigente en América Latina, decía 1973, tiene una fuente, una larga historia europea y norteamericana. En este caso, como en la erótica, debemos contar con la cultura del centro para llegar a comprender el origen de nuestra pedagógica. Somos periferia. Ese fue el descubrimiento de los años 70. Hay una pedagogía del centro, y ese centro es metropolitano, políticamente, económicamente, es capitalista, pero también del centro, Europa, Estados Unidos. Y nosotros somos periferia, Colón, y una periferia cultural y pedagógica. Somos colonia. Y verán, hoy estamos hablando, hoy, como una novedad, la descolonización epistemológica. Era el tema de la pedagógica. Hace 40 años ya fue anunciado, pero no desarrollado la manera que ahora se hace, pero estaba ahí. Nos atendremos a descubrir el fundamento, el ser del mecanismo de la dominación cultural que con muy pocas excepciones tiene hoy en nuestro continente sumido. Entonces me centro un poco en la pedagógica moderna. ¿Y por qué moderna? Porque ahí ya estamos criticando la modernidad. Por eso que no podemos pensar que la edad que viene va a ser todavía moderna. La edad que viene va a superar en todos los aspectos la modernidad. Pero claro, es según como la definamos. La pedagogía moderna se fue estableciendo como una crítica a la pedagogía feudal. Y entonces fue una pedagogía de la burguesía que se levantaba contra el feudalismo y contra la monarquía. Era una pedagogía secularizada, pero al mismo tiempo del el burgués que va naciendo. Y por eso que, por ejemplo, un Luis Vives, 1542-1540, Luis Vives, que fue alcalde de Brujas en Holanda, era un español porque Holanda era una colonia española en 1540, y era lo que llamaban despreciativamente en la época un marrano. Marrano significa para nosotros puerco, chancho, pero llamaban así a los judíos
que se habían convertido al cristianismo. Entonces los judíos los despreciaban porque habían traicionado, mientras que los cristianos también los discriminaban porque eran convertidos para ellos por conveniencia. Entonces Luis era gente que estaba en el medio. Los otros los expulsaron de España. Y Espinosa, el gran filósofo, va a ser un español de familia española, va a ir a Portugal y va a terminar en los Países Bajos, Holanda, porque ahí era una colonia española y ahí sí permitían que los judíos estuvieran sin problema, pero no en España. Entonces Luis Vives, un judío convertido al cristianismo, escribe De Disciplinis, de las disciplinas, y ahí hace todo un trabajo epistemológico extraordinario. Tiene también un libro sobre los pobres, Luis Vives, porque en ese momento ya venían los campesinos holandeses a trabajar en el comienzo de la industria. Los barcos españoles, los velámenes de las carabelas, todo eso se hacían en Ámsterdam, en Brujas, en los Países Bajos. Se llama Países Bajos en donde el Rin tiene su delta y por eso es muy bajito y está en medio del pantano. Y entonces los pobres holandeses hacen muros y viven bajo el nivel del mar. Pero si alguna vez viene un tormentón, un tsunami fuerte, fuerte, el 90% de Holanda queda bajo del mar. Viven una situación difícil porque luchan por ganarle un kilómetro al mar cada año y lo van haciendo. Digo esto porque Luis Vives entonces ya empieza a plantear lo que va a ser la pedagogía moderna, que en un sentido va a ser una revolución, porque ya no es feudal. Pero visto el final del proceso hoy, nosotros nos encontramos como los burgueses ante los feudales. O es decir, nos encontramos en una nueva situación ante la burguesía como el pasado. Entonces tenemos que repetir la crítica que ellos hicieron. Es interesante el caso de Montaigne. Montaigne pasa por ser el gran escéptico, el gran crítico. Miren las fechas. Nació en 1533, murió en 1592, pleno siglo XVI. Él es escéptico de la cultura. ¿Cuál? La vigente. ¿Cuál era? La feudal y monárquica. Y hablaba de la naturaleza. Y esa naturaleza era, sin darse cuenta, la modernidad que venía. Entonces, la oposición entre cultura y naturaleza, y hablar del buen salvaje, el salvaje bueno, el hombre civilizado, está decadente. Esto es lo que piensa Montaigne, y también piensa Rousseau. Por eso que Rousseau va a hablar del bon sauvage, el buen salvaje, el salvaje superior al hombre civilizado. Y toman ¿quién es el buen salvaje? Los tupi guaranís integrados en las reducciones jesuíticas, que los jesuitas, al ser expulsados, van a hacer apología de esa cultura extraordinaria, que tenían todos los bienes en común, comunismo, y vivían muy bien, y tenían ganados, muy bien alimentados, tenían un sistema de enseñanza, la música a alto nivel, maestros de Viena, eran jesuitas, y cantaban los indígenas a cuatro voces, y como ya he dicho más de una vez, el arpa que ellos construían con sus manos era un instrumento popular. Y hoy en Paraguay no es la guitarra lo popular, es el arpa. ¿Cómo? Uno dice, ¿cómo puede ser un chico de 6 años tocando el arpa? Yo lo he visto. ¿De dónde viene eso? De las revoluciones jesuíticas. Entonces Rousseau dice, miren esta gente, estos sí que son seres humanos, nosotros somos decadentes. Por eso que Rousseau en 1754 escribió aquel ensayo que fue premiado y que dice, si las artes y la técnica mejoran moralmente a la humanidad. Y Rousseau dice, no, lo hace peor. O es decir,
Si hoy resucitara Rousseau, diría, toda esa tecnología y todo, ¿nos hace más bueno? No, nos pervierte. Rousseau. Por eso que Kant dijo, Rousseau es como el Galileo de las ciencias sociales. Un crítico feroz, igual que Montaigne, pero crítico del feudalismo, y sin darse cuenta, la naturaleza era burguesa. Entonces, si usted lee el Emilio de Rousseau, que es el libro de pedagogía más conocido, y en todas las pedagogías, en la facultad aquí se enseña el Emilio. ¿Pablo Freire? No, porque Pablo Freire es un autor político, no es pedagogo. Vayan a usted al Colegio de Pedagogía y verán lo difícil que es hacer aceptar una tesis en Pablo Freire. Rousseau va rápido. Es decir, no estoy hablando de la luna, estoy hablando de esta facultad, ahí nomás, Colegio de Pedagogía, y porque lo conozco por experiencia, qué difícil ha sido que acepten alguna tesis en Pablo Freire. Y Pablo Freire es el Rousseau del siglo XX, mientras que Rousseau es el gran pedagogo de la burguesía. Atención, genio, claro, pero de la burguesía. Si hojeamos lentamente todo el Emilio, vamos a ver qué es lo que dice Rousseau. Y entonces ahí yo lo analizo parte a parte, porque él dice, hay un preceptor y hay un alumno, un tío, y hay un contrato pedagógico, como hay un contrato social. Y entonces el pedagogo le dice al alumno, tú eres libre, como la naturaleza, pero sin embargo te voy a poner una condición, que me obedezcas a mí. Lo dice tal cual. O es decir que puede ser libre todo, pero que el preceptor le va a marcar el camino, eso debe ser disciplinado. Discípulo es disciplinado. Debe cumplir con las normas. Y entonces, el Emilio es huérfano, no tiene familia. Puede decir, Rousseau habla mucho, Robinson Crusoe, ya se conocía. Entonces, él quiere más bien que su alumno sea como un perdido, que no tiene padres, ni madre, ni cultura. ¿Por qué? Porque es la naturaleza misma. Y va a ir espontáneamente sacando de sí. Pero lo que va a sacar espontáneamente, cuando uno va viendo las técnicas que Rousseau le propone, las enseñanzas que le da, lo que tiene que ir aprendiendo, es toda la cultura moderna. Entonces, en nombre de la naturaleza, le hace pasar la burguesía, que ciertamente está en contra de la cultura feudal, pero le llama cultura a lo feudal, mientras que llama naturaleza al hombre burgués. Ahora usted dirá, qué genial, ¿no? Poco después, las franceses van a ser la declaración de droit de l'homme, la declaración de los derechos del hombre. De hecho, ustedes al mismo tiempo sacan el código noir y le dicen a los haitianos, ustedes son esclavos. Y como son esclavos, no son humanos, entonces la declaración no les toca. Entonces, ¿qué universal era la declaración de los derechos humanos? Ah, varía para los europeos. Porque los africanos, pseudosimios, no son humanos, y los orientales están en la tiranía de príncipes y emperadores, no han llegado a la nivel, siguen pensando como Aristóteles, el ser humano es el viviente que habita la polis. ¿Quiénes habitan la polis? Los griegos. Y los egipcios no habitan la polis, no son humanos. Y los asiáticos tampoco. Y los europeos que están al norte de Mesopotamia tampoco. Así que Aristóteles dijo, el ser humano es un viviente que habita la ciudad. Una definición universal. Compañero, usted no ha leído Aristóteles. Él dice, solo son humanos los griegos y los demás no son, y ustedes latinoamericanos no son tampoco, porque tienen que ser europeos. Eso es lo que dice también el Emilio. Y entonces
es un huérfano sin cultura, al cual se le pone una currícula burguesa técnica que da mucha importancia a la matemática y a la tecnología, y al final hasta se enamora de una muchacha a la que puede elegir, se hace un recorrido por Europa y ya está listo para empezar a trabajar. El Emilio, léalo despacio, en fin, yo aquí voy haciendo un recorrido. Dice al comienzo, la naturaleza humana son las disposiciones primitivas, la disposición primitiva a las que hay que referir todo. Eso es la naturaleza humana. Y eso entonces hay que partir. Pero no se dan cuenta que el contenido de esa naturaleza es la burguesía, es la cultura burguesa moderna. Entonces ahí hay un fetichismo de algo que es histórico y que se lo hace pasar por natural. Ese es todo el mecanismo del fetichismo. Y el tema del fetichismo es un tema pedagógico. Fetichismo es la absolutización de una cultura que se la hace pasar por naturaleza. Rousseau es maestro en la modernidad. Pero no solo él, sino los que vendrán después. Pues si vamos a ver a los tres grandes maestros pedagogos, Johann Pestalozzi, 1746-1800, John Dewey, 1859-1952, o María Montessori, 1870-1952. Todos parecen que también son grandes pedagogos de la libertad. Da la casualidad que en mi biblioteca, donde yo estudié en mi facultad, había un libro gordo de la Montessori. Era el libro original de la edición de 1920, la autoeducación, en italiano, ¿no? Montessori, la autoeducación. Y yo me puse a mirar el libro. Y el primer dictado, el primer dictado de un libro sobre la autoeducación, es decir, el niño debe aprender a autoeducarse desde la naturaleza. Y el primer dictado era nuestra reina, la esposa de Víctor Emanuel, que era la reina de Italia, esposa de Víctor Emanuel, contra el que se va a levantar Garibaldi y Gramsci y después todos. Puede decir, estaba hablando de la autoeducación y en el primer dictado hablando de la reina y le metía ya la monarquía en la cabeza a los chicos. Digo, ¡acha, qué autoeducación! Podría haber hablado de una tribu indígena que no tenía ninguna institución, pero el primer dictado es sobre la reina. Y entonces, estas son las ingenuidades de estos grandes pedagogos. Les meten la modernidad en nombre de la naturaleza. Quiere decir que hay lo que yo llamaría el ego. Yo la vez pasada dije, el ego machista es un ego fálico. Ahora también, pero ahora el ego es un ego magistral, maestro, magistral, el cual domina al alumno y le propone, como Sócrates, ay pobre Sócrates, que recuerde lo que él está diciendo. Puede decir que la pedagogía dominadora es la que enseña y el alumno debe repetir. Es una repetición memorista. Eso es lo que Pablo Freire va a llamar la educación bancaria. Un poco metafóricamente y como riéndose del asunto. Es como si el alumno del banco, en donde yo le meto dinero y luego me va a dar el interés como respuesta. Miren si no usó ese método Sócrates. ¿En qué consistía el método socrático?
Dice, empezaba a hablar con el discípulo y decía, ¿qué es la virtud? Y el discípulo decía, nunca lo he pensado, no sé. ¿Y qué te parece entonces? ¿La virtud será una cosa o será una posición del alma? Ah, debe ser una posición del alma. ¿Y qué te parece? ¿Es habitual o se me ocurre? Ah, no, es habitual. Y Sócrates pregunta a pregunta. El alumno, después de muchas preguntas, sabía lo que era la virtud. Y Sócrates le decía, tú lo sabías. ¿Es verdad? ¿Cómo fue? Ah, es que tú viste estas cosas con los dioses y tu alma cayó un cuerpo y lo olvidaste. Yo lo he desrecordado. Te lo he hecho recordar. Pero miren, entonces está la sutil dominación de Sócrates. ¿Se dan cuenta ustedes? Las respuestas que dio el alumno eran griegas. Porque si hubiera sido un semita, daba otras respuestas. Pero además creyó que lo había visto con los dioses. Quiere decir que la cultura griega era divina. Querido Sócrates, ¿quién hubiera dicho que eres un dominador pedagógico? ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Mire, hasta me volví contra Sócrates. Cuando empezamos a pensar los temas, daban tanta importancia a la memoria y no a la creatividad. No, el tema es justamente completamente distinto, porque el alumno, y ahora le aplico todas las categorías, ¿se dan cuenta? Dado una totalidad cultural, esta niega la exterioridad, ¿de quién? Del alumno, del otro, del discípulo, de la cultura popular. Esta cultura es dominada a repetir lo mismo y es excluida. No tiene ninguna importancia. Lo que pensaban los aztecas, pues, eran símbolos míticos. ¿Cómo vamos a hacer filosofía azteca? Y la ciencia no tiene nada que ver con eso, si es folclórico. Entonces, niego la exterioridad, pero además domino, porque necesito que el indígena asimile la cultura europea para poder trabajar en la hacienda y producir azúcar, o mejor, maíz, porque azúcar lo hacían los esclavos que traían de África. Peor todavía dominación, porque les legaban mucho más todavía su propia cultura africana, que nunca se enteraron qué es lo que pensaba un esclavo antes de llegar a nosotros. Era un animal. Y se lo vendía y se lo compraba como un animal, negando completamente su cultura. Claro, el africano tuvo un solo recurso, la danza y la música. Y ahí se transformó el maestro mundial. Toda la juventud del mundo, ahora está en la China, hasta en la India, danza al ritmo africano. ¿Qué es el jazz? ¿Qué es toda la música moderna? Moderna le llamamos, la de los discos, un tambor africano que está detrás. Así que lo único que pudieron comunicar era aquello que no le reprimieron porque no importaba. Y por eso pudo sobrevivir. Explotado y excluido es el alumno. Entonces ahora le aplico las categorías. El ser, cultura vigente. El no ser es lo que tú eres. Y por eso que eres huérfano y sin cultura, te voy a meter a ti en la cabeza bajo el pretexto de que te voy a desarrollar tus capacidades naturales, sutilmente le voy a ir metiendo valores burgueses y le voy a hacer alguien útil para trabajar como obrero en el mercado. Y si después de él viene Kant, que apreciaba tanto a Rousseau, y que se dio cuenta que era un revolucionario, pues Kant le va a explicar a ese Emilio de que si es infeliz, no hay problema, ya en la otra vida va a ser feliz. Y que ahora que sea virtuoso, porque es lo necesario para ganarse en la otra vida la felicidad. Y entonces su crítica, razón pura, no práctica, es el cumplimiento pedagógico pleno. Y entonces eso entra al alumno,
qué es el ciudadano y qué es la cultura popular, en que se le mete otra cultura. Y entonces tenemos así la alienación de la cultura anterior bajo esta, pero en nombre de la naturaleza, y porque es en nombre de la naturaleza, es universal. No es europea, ni es moderna, es universal. Y esta es la cultura universal que se nos impone y que, del cual ahora la Coca-Cola es una bebida de esa cultura. Y entonces ya no sabemos discernir entre las mercancías de esa cultura universal y el sentido que nos transmite esa cultura universal y de cómo nos niega lo propio. A veces yo pongo el ejemplo de aquella señora mexicana que fue a Estados Unidos y dijo, ¡ah, aquí también venden Coca-Cola! O sea, que el yoke era un invento nacional. Entonces admiró de que también ellos estuviesen tan adelantados, los norteamericanos. O decir que ya lo propio había desaparecido y lo extraño ya era lo propio. Ahora, eso es lo que tienen las élites gobernantes panistas. Es así como piensa un poco la pequeña burguesía. Su ideal es Miami. Y en Venezuela, a los que van allí a comprar hasta el dentífrico, la crema dental, le llaman los mayameros. Son culturalmente mayameros nuestras élites. Este tema ahora habrá que aplicarlo primero en la educación misma. Y de ahí entonces que el método de Paulo Freire es el gran Rousseau del siglo XX, pero un Rousseau antimoderno y un Rousseau ante Emilio. No hay preceptor y alumno para Paulo Freire, sino que hay realmente una autoeducación, pero no con pretensión de totalidad. La totalidad es la comunidad. Y la cuestión es cómo esa comunidad cobra conciencia de ser oprimida y de ser excluida, y cómo cobra conciencia del valor de su cultura que ha sido excluida de la cultura vigente. Entonces, ¿cómo darle autoconciencia al dominado pedagógicamente de que él es distinto al sistema? Claro, esto viene de que el nuevo nacido, el joven, el hijo, va a ser siempre distinto al maestro. Y el maestro, en cierta manera, va a tener que primero aprender del discípulo. Esto no lo dice Paulo Freire, pero lo dice un sabio semita. Que me despierte cada mañana con un oído de discípulo. ¿A quién se lo dice? Al maestro. Yo tengo que cada mañana tener el oído de discípulo. ¿Quién es mi maestro? Mis discípulos. ¿Cómo? En su interpelación. Porque nacieron en un momento nuevo de la historia. Es ver todo de otra manera. La antigua generación logró pensar y descubrir el sentido de su mundo, su generación. Yo nací hace 80 años, casi un siglo ya. Entonces, pienso que de la muerte de Marx, que yo nací, pasaron 50 años. Y de la muerte ya de Marx, hoy son mucho más, 120. Digo, ay, ya me pasé más de la mitad del tiempo. Si yo enseño simplemente lo que soy, impido al que viene, que por el solo hecho de nacer nuevo, tiene que ver todo distinto y debe repensar todo de nuevo. Cada generación tiene que repensar todo de nuevo, porque los demás se van a morir y los que quedan son los presentes, que tienen que asumir toda la sabiduría y toda la experiencia de la humanidad. Entonces, la cosa es perentoria, o lo hacen o se desaparece. Entonces, es la comunidad lo importante. Y ahí lo importante de la percepción de este filósofo norteamericano, Charles Peirce,
que lo he insistido muchas veces, pero voy a volver. Él dice, la ciencia no se hace individualmente, se hace en comunidad. Entonces yo hago una representación. Si esto es cero conocimiento y esto es 100% conocimiento absoluto, el saber absoluto de Hegel, y esto es el tiempo, la comunidad empieza sabiendo poco, pero al pasar el tiempo va sabiendo más, 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 más. Nunca va a coincidir la cognoscibilidad con la realidad. Nunca. Es una asíntota infinita. Nunca vamos a conocer todo lo real. Tendríamos que ser Dios si lo hubiera. Lo real siempre va delante, pero lo voy cada vez conociendo más. Esta es la mala aporía de Kant. Como yo tengo la cosa una representación y yo conozco la representación, no conozco la cosa en sí. Tonteras. Es gran sabio, pero tonteras. No sabía cómo funcionaba el cerebro. No podía saberlo. La neurología está descubriendo hace 20 años, 10 años. Cada año hay descubrimientos. La botella está ahí, lo he dicho 10 veces, pero es importante. ¿Cómo está en mi cerebro? Actualizada por millones de neuronas. Conocer la botella es actualizar neuronalmente la botella en mi cabeza. Pero no soy yo un sujeto que veo esa representación cerebral de las neuronas. Entonces, yo tendría que tener un sujeto que tuviese un cerebrito por el cual veo lo que el cerebro mío grande hace, y así al infinito. Nunca conocería nada. No, la actualidad de eso en mi cabeza, neuronalmente, que los fenomenólogos llaman intencionalmente, qué bonito, está bien, pero está mejor porque es lo que usa la ciencia y además es lo que es. La actualidad de esto en mi cabeza es la representación de lo real, es el concepto de lo real y es la actualidad del sujeto como sujeto que conoce eso mismo en el acto de conocer. No hay tres términos, hay dos. Lo real y la representación cerebral, punto. Y la representación cerebral es, vuelvo a repetir, la actualidad del sujeto como sujeto que conoce lo real al actualizar cerebralmente esa cosa. Por eso que la verdad es la actualidad neurológica o neuronal de lo real, punto. Y que esto es una materia, que mis formas a priori de la sensibilidad constituye el fenómeno, y el fenómeno es la materia de categorías que tengo en mi cabeza, y son 12, y forma el objeto, y al fin conozco el objeto, pero no la cosa. Querido Kant, qué complicado. Y qué falso. No funciona así la cosa. Los neurólogos nos lo están diciendo todos los días cómo funciona. Entonces, pero eso, ¿de dónde viene? Ah, el tema es, en el corto tiempo de un siglo, 19 por ejemplo, la comunidad científica avanzó eso. Pero en el siglo XX avanzó mucho más. En el siglo XX. Pero no son individuos. Einstein, ¡oh, qué genio! Miren, inventó la relatividad. ¿Qué va a inventar? Estaba en un mundo, en Viena. Estaba en medio de comunidades científicas que estaban todos palpitando el tema, pero nadie conectaba el asunto. Y este joven, porque me tenía 30 años, se le ocurrió conectar dos momentos de la hipótesis y dio la solución. Pero si Einstein hubiese nacido en una tribu pigmea del África, hubiera descubierto un nuevo filo para la flecha. Y no hubiera sido de ninguna trascendencia, pero sí para la tribu, pero no para la humanidad. Porque entonces estuvo en un momento comunitario listo para que se produjera el contacto. Luego de lo cual,
se pueden esperar 2 o 3 ciclos para que vuelva a ver un estado tal y superar lo que ha dicho. La termodinámica ya está indicando otras cosas. Entonces, no hay individuos, o sí, hay singulares en la comunidad. Y la comunidad va agregando nuevos descubrimientos que son comunitarios, expresados en teorías, que explican observables. Entonces hay una teoría que explica observables, o es decir, hechos. Hay una teoría que explica hechos, pero de pronto surge un hecho nuevo que la antigua teoría no explica, son los nuevos observables. Entonces, la antigua generación, por tradición, queda pegado a lo suyo. El joven que no tiene demasiados compromisos está más libre para adoptar nuevas hipótesis de una teoría nueva, dos, no una, para explicar los nuevos observables. Y entonces la ciencia va avanzando, pero también se van modificando las teorías comunitariamente. No hay individuos, hay individuos en comunidad. Entonces, el Emilio era una abstracción, era Robinson Crusoe, pero Robinson Crusoe era un perdido, no era un individuo nacido solito, sino que estaba perdido. Entonces, ser huérfano no es lo mismo que estar perdido. Y si Robinson Crusoe como casi un paradigma, es falso. Robinson Crusoe escribía, no sacaste, porque, y en inglés, ¿dónde lo sacaste? Y tenía instrumentos, y tenía lapicero, y tenía un poco de papel que había, todo eso había logrado sacarlo del naufragio, lo cual también es imposible, pero pongamos, porque ¿de dónde saco yo papel para poder? Y cuando surge Jueves, si realmente hubiera nacido solo hubiera sido un espanto, pero en cambio ya lo vio como otro ser humano que ya había conocido cuando no se había perdido, y por lo tanto era un ser comunitario desde siempre. Entonces Pablo Freire toma a la comunidad como punto de partida, no un huérfano, y a su vez le hace entender de qué se trata el sistema en el que vive, y lo hace por ejemplo con unas fotos. Entonces puede tomar una foto de Sao Paulo, grandes rascacielos, y luego una foto del barrio, de la favela donde vive ese grupo, porque además no son de clase media ni alta, son populares, y son quizás analfabetos, sí, porque no saben escribir. Y entonces ni es un niño, sino que es un adulto, ni es huérfano, sino que es comunitario, que se cuenta que ya sabe hablar, que ya tiene una cultura, y hay que darle a esa cultura que ya tiene, que no la voy a enseñar, sentido crítico. Entonces, el maestro no es el que dice, aprenda lo que yo fui, sino que dice, sean críticos con los que ustedes ya son de esta manera. Y esas son las categorías de las que he hablado. Porque si ustedes ven, las categorías no tienen contenido. Totalidad, ¿cuál? La de ustedes primero, y no es la mía. Piensen cuál es la suya. Que en esa ustedes han alienado a alguien, pues piénsenlo y van a ver que lo encuentran. Y no sé quién, yo tengo mis alienados. Voy a decir, lo que estoy indicando es que yo no doy contenido a la nueva generación, sino categorías formales críticas con las que ellos ya, a partir de lo que son hombres cultos. Un indígena, pues no sabe español, señorita, ¿usted sabe quetzal? ¿O sabe usted? ¿No? ¿Qué habla usted el castellano? Pues bastante ignorante. Estos hablan el castellano y además el otomí, así que son más cultos que el secretario de educación. Entonces, la maestra liberadora dice a los alumnos indígenas, queridos amigos, claro, lo puede decir en su lengua,
Y entonces, pongamos que lo dijese en su lengua, o Tomé, y dijera, nuestra lengua es muy antigua, tiene milenios, y tenemos que aprenderla porque no se tiene que perder. Y ustedes ya son muy cultos, ya saben mucho, porque tienen una lengua, y además tienen el castizo, el de la sociedad, que ya son bilingües. No hay mucha gente bilingüe en la tierra. Algunos son sexalingües, aún al nivel popular. Me ha tocado trabajar con palestinos en Israel. Hablaban el árabe, hablaban el hebreo. Habían estado en un colegio francés, hablaban en francés y con las turistas en inglés. Y era un obrero y hablaba cuatro lenguas. Yo digo, ¡acha, qué cosa, ¿no? Qué cultura, qué gente más! Pero era un pobre obrero que el viernes trabajaba porque era cristiano, entonces el viernes trabajaba porque no era musulmán, los musulmanes no trabajaban. El sábado no trabajaban los judíos, pero como no era judío, trabajaba el sábado. Y el domingo, como era cristiano, pero minoría, también trabajaba el domingo. Y entonces me dice, yo creo que he pasado 30 años sin ningún día de feriado. Mi semana nunca se tenía domingos. Y era un hombre cultísimo y era un obrero. Entonces uno dice, ustedes son cultos a los alumnos. ¿Saben hablar? ¡Uf! ¡Qué tremendo! Les costó 4 millones de años al Homo sapiens para llegar a este nivel. Ya son muy cultos. Pero además, bilingües. Y si yo digo que es el bien, ustedes saben. Una vez, en el Museo Blady, hubo un español que habló sobre filosofía para niños, que es un tema a tratar, ¿eh? Tenemos que meter la filosofía en los colegios primarios del Distrito Federal, al menos. Hay que trabajar. Entonces hizo un español, una exposición muy fría, muy estante, la gente bostezaba, y me tocaba a mí después hablar, y digo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una quijotada. Ahora va a hablar fulano de tal, estaba yo ahí, sí, pero yo quería hacer una experiencia. Ya había visto que había 4 niños, 8, 9, 10 años. Entonces yo dije, por favor, 4 sillas. A ver, tú, siéntate aquí. 4 niños que estaban de espalda al público, así que no estaban muy, no estaban nerviosos porque me estaban viendo a mí solo. Y entonces, de 8, 9, 10 años, mira, le voy a contar una historia. Había unos ratoncitos que tenían su huequito en la casa y que estaban muy felices, podían ellos trabajar y todo, pero vino un gato y entonces el gato empezó a comerse a los ratones. Entonces los ratones hicieron una asamblea y se reunieron y dijeron entonces, ¿cómo hacemos? Y entonces empezaron a discutir y uno se le ocurrió, le vamos a poner un cascabel al gato para que cuando venga haga ruido, y nosotros nos huimos rápido. Y le conté la historia. Después le empecé a preguntar a los niños, ¿y por qué hicieron la asamblea? Entonces, pero de una manera así instantánea, uno dice, ah, porque muchos piensan mejor que uno. Ah, y iban respondiendo, el gato, ¿es malo o es bueno? Malo. ¿Por qué? Porque mata a los ratones. ¡Wow! Todo mi curso de ética ya lo dijo. Y así, cada cosa le preguntaba. Y fantástico, ¿no? Entonces, después de 20 minutos de hablar con ellos, le digo, muchas gracias, compañeros. Se fueron para allá y empecé a explicar. Miren lo que ha pasado. Estos niños son plenamente racionales. Se le puede hacer filosofía de altísimo nivel. Lo entienden perfectamente. Pero hay que darle sentido crítico. Justamente, yo les puse los ratoncitos dominados por el gato. Sería muy fácil después preguntarle, ¿tú crees que los seres humanos tenemos una relación parecida? Y enseguida lo van a decir también. Y entonces, de pronto entienden la estructura política a partir del cuentito de los ratones y el cascabel del gato. Entonces, el pensar que son huérfanos y que no tienen cultura es justamente una actitud dominadora. La nueva generación ya trae
una nueva cultura. Porque aunque sea fe de distinta manera a la antigua, lo que hay que darle es sentido crítico. Y ahí sí yo puedo ayudar, porque puedo desmantelar un discurso y decirle, mira, eres ingenuo todavía, mira lo que sería ser crítico con respecto a lo que me has dicho, y le agrego criticidad. Entonces dice, ah, es verdad. Y entonces aprende a pensar. Eso es lo que hace Pablo Freire, porque dice, estos son grandes rascacielos de Sao Paulo y tú vives en una choza. Vamos a ver, ¿por qué ellos tienen rascacielos? Ah, bueno, son ricos. ¿Y tú no tienes nada? No, yo soy pobre. ¿Por qué eres pobre? Y ahí empieza la discusión. Y empiezan a tomar conciencia. ¿Y qué nos falta? Nos falta el agua. Porque estos tienen agua, pero nosotros no tenemos agua. Ah, entonces vamos a ver. Para tener agua, tenemos que influir en las autoridades. Tenemos que organizarnos. Tenemos que saber escribir. Porque si no escribimos nosotros que necesitamos agua y que le vamos a hacer problemas, entonces, ¿cómo se escribe agua? Agua se escribe así y le pone la palabra agua. Nunca la han visto. Pero el agua viene de una necesidad en un sentido crítico. Y entonces los pedagogos dicen, eso no es pedagogía, eso es política. Claro. Pablo Freire no le interesa enseñar a escribir. ¿Para qué? Le interesa enseñar a escribir para que la cultura popular pueda defenderse. Y la escritura como una mediación, justamente, de lucha, ¿no? Para escribir y luego ganar más salario. Entonces le da todo un sentido histórico, político, al escribir. Y la gente aprende, en un mes aprenden a escribir. Porque es muy fácil, al fin son 26 pequeños signos. Si fueran los 10.000 signos chinos, ahí sí sería más complicado. Pero tiene una ventaja los chinos, que aprendiendo los signos, aprenden los conceptos y aprenden la gran comprensión de la cultura. Entonces, un chino que sabe escribir y leer con sus signos, ese sí que ha logrado explícitamente tener los conceptos fundamentales en su cultura. En cambio, nosotros con 26 o 28 signos podemos escribir y no tener ninguna conciencia de nuestra cultura, porque nunca se hizo presente. En cambio, en esos signos difíciles de elaborar, van tomando también conciencia. Entonces, es más difícil aprender, pero es mucho más lo que aprenden, porque ahí entonces empiezan a trabajar cantidad de cuestiones. Entonces, Pablo Freire parte del adulto, no del niño, parte de la comunidad, no del singular, propone la discusión como punto de partida y el consenso. Se anticipa Habermas y repite a Bartolomé Las Casas. Es ya una comunidad dialogante lingüística que llega por argumentos a conclusiones. Nuestro barrio es muy pobre y no tiene agua porque somos pobres. ¿Pero por qué somos pobres? Entonces ya hay que explicarle. Y ahí se le puede empezar y ya prestan atención porque han visto la posición. Eso lo escribió Pablo Freire en 1968 en Chile, viniendo al nordeste de Brasil. ¿Por qué? Porque la dictadura militar los echó. La semana pasada estuve con Teotonio Santos ahí en Puebla en un diálogo, y bueno, Teotonio también era un socio economista de la teoría de dependencia, lo echaron, se fueron todos a Chile. Entonces Chile en los años 78 se transformó en un laboratorio de pensamiento crítico en América Latina. Ahí nació la teoría de dependencia definitivamente, ahí empezó a estudiarse más de otra manera. Y ahí Pablo Freire, por ejemplo, escribe La pedagogía del oprimido, que yo leí en el 68. Y ese libro, junto a Los condenados de la tierra de Fanon y La sociología de liberación de Fassborda y una cantidad de otros autores, son los que después me hacen pensar. ¿Y la filosofía? ¿Qué es la filosofía? Es una pedagógica.
es una pedagógica. La filosofía es un amor a la sabiduría, pero no solo. Es una comunidad que ama la filosofía, donde los maestros dan a los alumnos el sentido crítico. Eso eran las escuelas egipcias. La primera escuela filosófica de Grecia vino a Egipto. Eran cultos orgiásticos. Y era justamente Dionisos, que Nietzsche lo plantea como el origen de la tragedia, pero es egipcio, semita, pobre Nietzsche. Siempre digo que él que hacía los indoeuropeos, del cual después Hitler se va a inspirar, viene de Egipto. Eran comunidades que cultivaban la sabiduría, pero que había maestros y discípulos viviendo juntos. Mire qué lejos estamos. El maestro y el discípulo se reúnen unas horitas por semana en la universidad. Cuando uno va a Atenas, y también lo mismo en Egipto, pero Atenas hubo el Congreso Mundial, el último, era un buen grupo de mexicanos y de jóvenes amigos en algún panel sobre filosofía y liberación, y estuvimos ahí visitando la Acrópolis y toda la antigua Atenas. Pero hay un lugar donde estaba la Academia de Platón. Pero es un edificio impresionante y muy grande. Ahí vivía la gente en común. Se levantaban. A la mañana empezaban con matemáticas y geometría y demás. Y al atardecer venía la ética, que era lo más complejo. Y Aristóteles, que debió ser el sucesor de Platón, fue echado porque era provinciano y fue nombrado Peusipo, se fue a Asos, se fue a Macedonia, tuvo a Alejandro de alumno y volvió a Atenas apoyado, pues yo llamo por los hoplitas macedónicos, eran como los mariners de la época. Y entonces él volvió a Atenas, pero en fuerza, diciendo: a ver, Demóstenes, que me va a hablar en contra, se tiene que comer la lengua porque aquí yo estoy protegido por el ejército de Alejandro, que estaba conquistando toda la Persia y expandiendo. Y entonces hizo el Liceo. Y yo creí que era una cosa pequeña. No, es un edificio enorme. Y todavía se conserva. Eran como 2 hectáreas enteras el Liceo, que después llamamos Liceo nosotros. Pero ahí estaban una comunidad. Entonces, la filosofía es el amor comunitario a la sabiduría, donde el maestro y discípulo están continuamente discutiendo los grandes temas y aclarándose. Es una pedagógica, la filosofía. Y para mí es una pedagógica de la liberación, porque parte de la realidad del sistema, con sentido crítico, se le opone. Es una pedagógica a la propia filosofía. Todo lo que estoy diciendo vale para la filosofía. Y por supuesto que eso existió siempre en América. Estaban los tlamatinimes, que eran los maestros, y tenían escuela. Y en el Calmeca los jóvenes iban y se cuenta de cómo cuando se dormían sus manuscritos tenían una aguja, pero no una aguja de metal, sino una espina. Y ¡tac! Se ponían en su muslo y se despertaban para seguir trabajando. Y entonces eran sabios. Sabían grandes tratados de sueños. El tratado de los sueños era muy largo. El Traumdeutung de Freud lo que hace es racionalizar un poco grandes tratados del sueño que tuvieron los chinos, los persas, los griegos tenían tratados y los aztecas también, los sueños. Así que, y todas las tradiciones que tenían que estudiar y tenían que escribirlo en sus manuscritos. Entonces era un tema pedagógico. Un compañero acaba de hacer una tesis de filosofía política sobre en la UAM Nopoya, que se llama Las revelaciones de la Virgen de Guadalupe. Ese texto fue escrito por los alumnos de la escuela de Tlatelolco. Eran jóvenes de alta aristocracia azteca, hijos de caciques, que fueron a Tlatelolco, a la escuela de Tlatelolco, donde estudiaban el griego y el latín y escribían versos en
griego. Nunca más he escuchado eso en América Latina. Esos muchachos eran capaces de escribir versos de ellos en griego. Pero además habían sus tradiciones. Y justamente en contacto con los clamatines, hacen una crítica a la conquista. Y eso es la revelación de la Virgen Guadalupe. Es una crítica política tremenda, pero que fue después sublimada y se perdió el sentido político de esa manera de escribir, que ya nunca más tuvieron categoría hermenéutica para darse cuenta de qué estaba hablando los que lo escribieron. Y Sahagún, se dice que él escribió todas las tradiciones de Nueva España, pero no fue Sahagún, fueron los alumnos de Tlatelolco los que escribieron las tradiciones y lo tradujeron. Sahagún los animaba, le ponía la firma a lo que ellos hacían y pasa por el grande, ¿no? Y fue grande porque les dio cabida y se daba cuenta de la importancia. Pero se nos olvidó que ahí había sabios jóvenes, aztecas, que son los que querían que se recordara la sabiduría de su pueblo y entonces dejaron textos valiosísimos. Pero el especial de la Virgen de Guadalupe es un texto político, porque es la Pachamama, la Tlatipue, es Tonantzin, que se veneraba en ese lugar, era la madre tierra. De los agricultores que veneraban la madre un poco contra los aztecas, que eran los últimos venidos e invasores. Entonces ya era un poco una tradición de los oprimidos con los opresores aztecas, que a su vez la guadalupana en España había sido la bandera de los españoles contra los moros. También era una virgen de liberación. Entonces pusieron uno sobre el otro y los indígenas siguieron venerando a la tierra mater, a la tierra, a la Pachamama, a la Tlatacuicue o a Cayaucavicli, la luna, en esa veneración, y pasó a ser la Virgen de Guadalupe. Pero era una pedagogía también cifrada que las primeras generaciones supieron leer, pero después ya el indígena mismo perdió un poco contacto con los textos y eso ya se lo apropiaron primero los mestizos y después los criollos contra los españoles, pero eran del origen desde abajo. Entonces, todo el tema de la pedagogía se plantea aquí, pero como pedagogía de la liberación. Yo he tratado eso un poco más extenso en mi ética, en el capítulo 5.2. En el capítulo 5.2 de la ética amarilla, yo trato a Paulo Freire de manera sistemática. Pero lo enfrento, por ejemplo, a Piaget y también a Colbert. Y después a Feuerstein y a Vygotsky. Estos son los grandes pedagogos que se estudian en la facultad. Y no sé si se estudiarán, pero en fin, son los clásicos. Piaget, por supuesto, estudia la evolución del conocimiento en el niño. Pero él tomaba como experiencia a sus niños, porque era un profesor joven y sus encuestas y preguntas y respuestas lo fue haciendo a sus hijos de los 4 años hasta los 14, y pudo ver cómo evolucionaban, cómo comprendían los números, cómo comprendían las cosas. Más, hizo también estudios sobre la conciencia ética. Y esto es lo que después Colbert continúa, que habla de 6 grandes etapas de la conciencia ética. La primera es cuando el bien se confunde con el no castigo. Si hacen algo mal, ¡pah!, le dan una paliza. Entonces el mal duele. Entonces no se confunde. Pero no hay sentido del mal, sino el dolor, ¿no? Ese es el primer grado. Y el sexto grado es ya
lo que Apple llamaría una ética postconvencional, donde se dan argumentos para poder fundamentar una decisión de manera universal. Entonces, la pregunta que yo me hago ahí es, ¿qué pasa con el pensamiento crítico? Y entonces, Pablo Freire fue en Ginebra también profesor, cuando salió en el exilio de Brasil. Y al momento que Piaget estaba experimentando con sus hijos de un profesor universitario, Pablo Freire estaba trabajando con las comunidades de portugueses que trabajaban en Suiza, obreros extranjeros trabajando en Suiza. Esa es la diferencia. Piaget trabajaba con un hijo de profesor, Pablo Freire, con obreros extranjeros explotados en Suiza. Y él entonces le da conciencia crítica a Pablo Freire. Entonces, no solamente le interesa la evolución. Y yo me pregunto, ¿y el pensamiento crítico pedagógico se da como una séptima etapa de Colbert o se da simultáneamente a las seis etapas? Y pienso que se da simultáneamente a las seis etapas. Y pongo un ejemplo de la primera etapa para que se entienda. Una madre le puede decir al hijo, cuida tus juguetes. No se lo prestes a nadie. Y entonces va a jugar con los chicos, pero está ahí preocupado que a nadie le saque. Entonces ya le dio una consigna y si no lo hace, te doy una paliza. Pero otra puede decir, cuida tus juguetes. Pero si alguien te lo pide, pues se lo prestas. Así juegan mejor entre todos. Entonces, si otro le toma un juguete, dice, bueno, te lo presto para que juguemos juntos. Ya tiene más sentido. Pero mire, si la madre le dijera, mire, presta tu juguete, pero el portero del fraccionamiento, Pedrito, el hijo, si él te lo pide, se lo prestas primero que a nadie. Y entonces está jugando y viene Pedrito, ay, yo también quiero, ven, 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 porque mi mamá me dijo que tengo que prestar. Y eso ya se le grabó, que el hijo del portero está primero que el hijo de las otras. Entonces, puedo yo en los seis niveles dar conciencia crítica, ¿no? Entonces, voy enfrentando las posiciones. ¿Dónde se sitúa Paulo Freire? Lo mismo es Feuerstein. Feuerstein, que es judío y que trabaja con chicos palestinos en Israel, ve que estos niños que son tan discriminados y a veces por la guerra todos tienen unos bloqueos emocionales total, entonces dése en cuenta, le va muy mal la escuela, entonces él logra desbloquearlos emocionalmente y logra niños que ni hablaban de problemas que tenían a comunicarse y empezar a ir a la escuela y ser exitosos. Feuerstein, pero sigue pensando el psicólogo y el niño individualmente y no en comunidad y sobre todo el adulto. Entonces Pablo Freire, con respecto a los grandes pedagogos, le agrega a cada uno otra visión de las cosas desde América Latina. Por eso que es en el seminario donde el alumno expone y se discute, donde se aprende a pensar, no tanto en las clases como la que estoy dando. En la clase estoy dando información formalmente crítica para que ustedes lean. Pero en el seminario es donde cada uno empieza a decir sus argumentos y otro puede intentar rebatirles. Y ahí se aprende. Y ese seminario es también aprendizaje. Ya se me hizo la hora y me queda todo el tema de la cultura imperial, ilustrada, popular, sandinista y el tema de la descolonización epistemológica, porque el tema de la universidad y de esta universidad es la colonización epistemológica. Nuestros profesores, antigua generación, son muy tradicionales, repiten los grandes autores europeos norteamericanos y algunos se atreven a pensar con la propia cabeza,
pero después nadie lo cita. De tal manera que el alumno mismo, cuando hace sus trabajos, no cita a ningún maestro, sino siempre a otros. Entonces, filosóficamente somos colonia todavía. Lo somos políticamente, lo somos económicamente, en muchos niveles. Entonces, el tema de la descolonización epistemológica es una última instancia en la que estamos ahora trabajando en equipo, muy especialmente. Y hay muchos temas ahí. Primero, distinción clara entre las ciencias naturales y ciencias humanas, unas más explicativas, otras más hermenéuticas. Hay mucha bibliografía. Pero después, ciencia tradicional y ciencia crítica, Horkheimer, Escuela de Frankfurt. Pero después, ciencia imperial o pretendidamente universal y ciencia colonial. Y pensar lo propio es colonial. Entonces hay que descolonizarse y empezar a pensar con cabeza propia y luchar contra el fetichismo de la pretendida universalidad de la ciencia. Miren, hasta de la matemática. Porque 2 más 2 es 4, eso es universal. Pero eso no es real tampoco como tal, es una abstracción. No quiero decir que la matemática no sea cierta, más, es la más cierta de todos los métodos. Pero no me animo a decir ciencia. La matemática todavía no es ciencia, porque lo empírico no está relacionado. La física ya es ciencia y usa la matemática y también la biología. Pero a medida que el objeto es más complejo, voy perdiendo certidumbre. Y porque es incierto, no es que sea menos racional, sino que es más complejo. Entonces, la política es incierta, porque es lo más complejo que puede enfrentarnos, no porque sea menos ciencia. Y la razón política es, sin embargo, quizá la razón propiamente dicha, y no la matemática, que pasa por ser la ciencia porque es exacta, en la posición de Mario Bunge, lo matematizable y racional, falso. Mario, usted reduce la inteligencia a la abstracción. Lo empírico es infinitamente complejo y nunca lo vamos a poder enunciar del todo. Por lo tanto, no lo podemos prever de manera científica. La termodinámica ya nos ha aclarado el tema, pero entonces no dejarnos, los que trabajan ciencias humanas, a tener un complejo de decir, nuestra ciencia en realidad es una parodia de ciencia, sino que es una especie de método aproximativo. Cuando usted estudia física o biología, eso es ciencia dura, dicen, ¿no? Dura. No, blandengue, no es nada dura, porque es abstracta. Entonces, cuando la sitúo en concreto, empiezo a tener la complejidad. Entonces, yo soy matemático, sí, ¿para qué emplea las matemáticas? Y ahí empieza la complejidad. Entonces, la abstracción es real, pero lo abstraído no es real, sino que está integrado a lo real, que es infinitamente complejo. Y la razón humana es muy limitada. Por eso trabaja con conceptos universales. Es porque es limitada, trabaja con conceptos universales. Si fuera una razón poderosísima, conocería los singulares. Conocería esta hormiga como hormiga tal. Tendría que ser la mente del creador si hubiera creador. Porque si no, se me escapan variables y ya no podría conocer la hormiga singular. Entonces, muchas cosas hay que explicar, pero el tema epistemológico pasa también por la pedagógica. Entonces, miren cuántos temas este pequeño capítulo, que yo lo trato en 10 paginitas en el libro, que esta vez no leí nada, pero que ustedes pueden leer, espero, en su casa. La próxima es la política, pero el miércoles próximo no hay clase, parece. ¿Ves? Somos seculares y todo, pero es... Y si fue...
fuéramos maometanos, dirían, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y eso es para todo Estados Unidos y Europa, y son muy seculares. Y después el próximo viernes es Viernes Santo. ¿Qué pasó? Bueno, cosa. Yo voy a ir a Algeria, no a Algeria, a Marruecos, y estoy preparando un tema sobre el Corán y el capitalismo. Voy a hacer una crítica al capitalismo desde su propia cultura. Y entonces voy a tomar el Corán y voy a demostrar que para un creyente del Corán no puede ser capitalista. Y no voy a nombrar más, cuidado, porque todavía la conciencia de los ulemas, que son los sabios árabes, Marx todavía es como era hace 30 años para los cristianos. Oh, es ateo, materialista. No, no puede ser. Después nos fuimos desburrando y entendiendo el tema. Entonces hay que tratarlo con cuidado. Voy a hablar de lo que Marx dice sin decir quién es el que lo dice. Y lo voy a confrontar con el Corán. Y no se imaginan ustedes, el profeta tiene una doctrina económica buenísima. Y lo echaron de la Meca, y ahí empieza la Hégira, que es la edad musulmana, año cero, 623 nuestro, porque criticó a los ricos de la Meca que no repartían las ganancias del comercio con los pobres. Y entonces lo mandaron para afuera y se fue a Medina. Medina es la ciudad. Y ahí sí impuso la igualdad. Y entonces se acabaron las castas, se acabaron todo. Y entonces el pensamiento musulmán se va a imponer en muchos lados, hasta en el África y en el Asia, como un pensamiento igualitario. Tiene mucho valor. Entonces hay que saber entrar a este diálogo intercultural. ¿Se dan cuenta? Y entonces para mí va a ser una experiencia, les voy a contar qué pasó, de a un grupo grande de ulemas, que son los sabios en la Sharia, que es el derecho musulmán, expresarles cosas desde su propia tradición, a ver qué me dicen. Nunca lo he hecho, lo haré por primera vez, así que hay novedades. Muy bien, terminamos por hoy. Este justamente es sobre el tema. Sí, ese es el tema. Primero este lo dedica precisamente a las luchas sandinistas. Maestro, ¿sí va a haber examen? ¿Cómo? ¿El examen? Ah, sí, no dije, mira, ¿cómo hacer? Miren, el próximo miércoles voy a hacer un parcial de las 6 primeras categorías. Después de la Semana Santa, ¿verdad? Después de la Semana Santa. De las Santísimas Semanas. Hacemos un parcialcito sobre las 6 primeras categorías, de la fenomenología a la liberación. Casi nunca pongo el nombre, pero ya que me lo das, Fabio. Este es todo sobre el tema. Sí, sí, sí. Ayer en minería ya no pudimos firmarlo. Ayer lo presentó en la UACM. ¿Cuándo? Gracias, doctor.
Usted habla en otro libro sobre la educación. ¿Qué pasa? Sí, usted habla sobre ese tema en algún otro libro. En este libro. En este. Está en mi página. La pluma no es mía. No es tuyo. Gracias. Alguien me lo dejó. Gracias. ¿Qué tal? Oye, yo busqué, lo estaba buscando, ya no los encuentro, no sé si contigo los puedan mandar a reprimir, porque yo creo que tampoco ya está. Ya está en mi página, habría que bajarlo, porque tomo 3 no se encuentra por ahora, y la esta tampoco. Claro, bueno. Está en la página, se puede imprimir, no es tan largo. ¿De quién es esto? No sé, quizá quería hacer una pequeña contribución. Es un autor que leí que se llama René Guénon, creo que tú conoces. René Guénon, es que René Guénon, ¿lo conoces? Es un autor. René Guénon. No. No. Y, bueno, participó de muchas tradiciones y al final de su vida se convirtió al islamismo. Y hace críticas a la modernidad y tiene un libro que se llama Crisis de la modernidad. Y es un autor tradicional del islamismo y critica el capitalismo. Bueno, él es muy conservador, pero sí, es un libro muy interesante para o sea, tratar del tema del Islam. ¿Ustedes lo tienen? Si yo lo tenemos en Brasil. No, tenemos en Brasil. Es que somos brasileños. Estamos en movilidad aquí, entonces dejamos en Brasil. No tengo el libro, si no te prestaba, pero me parece muy interesante para hablar sobre el islamismo, porque la autor trata de. También estaba Garodí, que se hizo musulmán. Sí. Roger Garodí. Sí, ese es un. Nasruddin. Garodí, el gran marxista francés. No, Garodí, sí. Ibn al-Arabi. Ibn al-Arabi es. Un sabio. Ibn al-Arabi. Ibn al-Arabi. Sí. Sí. Tiene sobre crítica razón islámica. ¿Cómo? Sí, no, es el. Es como un sabio, sí, del siglo XI o XII. Sí, es no es más. El místico sufí. Sí, exactamente. De Murcia. Tengo 2 libros de él. Sí, sí, sí. Hizo disputas con Avicena. Con Avicena, sí. Sí. Sí, en su época era mucho sabio. Bueno, si quieres tráeme la ficha para ver si lo conseguimos. ¿Se renegó? Sí. Sí. Muy bien. Muchas gracias, profesor. Sí. Ah, maestro, ¿cómo está? Pero ya. Ya, rápido. Le contaba mi situación académica. El comité académico no me lo han dado por escrito, pero me comentaron que no me fue muy favorable en la cuestión de que iba para que me dieran término de tiempo para terminar mi tesis. Sin embargo, yo sí quisiera terminarlo. Pero entonces, ¿por qué? ¿Tú a quién propusiste que te dirigiera la tesis? En un principio, el maestro. Sí, ya sé que era Pedro Enrique. Pero después ya no, y entonces propusiste a quien a mí. Ajá, y me dijeron que no. Y luego me dieron ¿Pero para una licenciatura? No, para posgrado, para la maestría. Ah, eso, están en eso. Sí. Y entonces me dieron el viernes, hablé, y me dijeron que no me había sido favorable el tiempo para darme más tiempo para concluir. Entonces me dijeron que le avisaron. ¿Que entonces se anula tu...? Creo que sí, ajá, que se anula el proceso. Sin embargo, yo sí quisiera terminar mi trabajo. Bueno. Entonces, ¿cuándo le traigo el primer capítulo? ¿Usted no había empezado a sugerirlo? A las 4. ¿El otro miércoles? Sí. Ok, le traigo mi trabajo. Me voy a quedar un ratito. Gracias. Doctor, me traigo unas cartitas que vamos a sí. Son 9 cartas. Ah, es que se piden por cada fecha. Por triplicado. Sí, es una cosa. Pobres árboles, no entiendo por qué tenemos todo. Bueno, pero te lo agradezco. No, no, nada que agradecer. Si lo tenía que hacer yo. Sí, no, Carlitos. Otra. Ay. Perdón. Te agradezco mucho. No, nada que agradecer.
Los acuses los voy a dejar en el sobre de su correspondencia, bueno, a la coordinación. Y bueno, yo los tengo por cualquier cuestión, para que no haya ningún problema. Y listo, con eso estamos cubiertos. Ya no han excluido del... A los profesores que hemos ganado un concurso, nos han excluido en tu grado. Según lo que me he enterado. Como profesores externos, son unos sinvergüenzas. Pero yo ya no quiero luchar, que se pudra. Pero es una vergüenza. Es una pena. ¿Es tuyo? No, es suyo. No. Bueno, muy vamos bien. A empezar. No, soy de la UOM. El trabajo se lo entregó, es que el martes ya acaba en la UAM, creo, el curso, y yo estoy cursando aquí, vamos a quedar aquí. Ah, sí, me lo sí, tienes que el dar martes, hoy. El martes se lo lleva ya, como no va a haber clases aquí, pues yo ya tampoco iré aquí. Bueno, lo lleva allá. ¿Y el examen, cómo sería? ¿Allá lo hago yo el martes o...? Bueno, okay. Bueno. Gracias. Pero es en el aula... Sí, sé dónde da clases. De 2 a 4. Sí, yo fui nada más dos clases, gracias. Ay, doctor, me da gusto. Se acuerda. Bueno, yo la había. Espere, tenemos que empezar. Sí, sí, es que nada más breve. Es que todo en el un congreso, en coloquio en la ENA. Me dice que usted no se puede el 13 de mayo a las 2. ¿Qué pasa? Sí, bueno, tengo condena para invitar a una conferencia magistral. En la ENA. No entiendo. Sí, en la ENA, la Escuela del Centro Político. Ah, en la ENA, sí. Sí, entonces... ¿En mayo? Sí, el 13 de mayo. Sí. Sí. Entonces, no sé si usted puede... Parece, es ¿qué a día las 2 de la semana era? Es un miércoles. Es un miércoles, pero es de 12 a 2, o puede ser una hora antes. Bueno, una hora, ¿no? Bueno, sí. Una hora. Una era hora. Sobre filosofía... Sí, sí, concretamente la política de la felicidad de los pueblos originarios. Bueno, sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Le hago por escrito? ¿Cómo? Sí. Recuérdame, pero es allá en Periférico Sur, ¿no? Sí, sí, está allá, pero si usted me dice, pues yo lo podemos ir a recoger donde usted. Pues, envíamelo por mail. Ajá. Para que lo recuerde mi secretario. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, ajá. Ahí está el mail. Ajá, sí, sí, sí. Sí, entonces mejor le escribo. Sí. Ajá. Sí, de todas maneras yo vengo en esta clase que está dando. Sí, pero es el 13 de mayo, es un miércoles. Sí, bueno, es a las 12, yo sé que si da tiempo, sí, es una hora. Sí, da tiempo, pero quizá me... Ajá. Me indispongo y después vengo muy sí, cansado. Lo que pasa es que usted va a inaugurar ese tema. Bueno. Es el tema completo. Bueno. Sí. Ajá. Entonces así queda. O si usted se la apunta, no sé. Más seguridad. Ah, pero es 13 de mayo. Es miércoles. Sí, ahí en el... 13 de mayo. Y que allí en la ENA estoy haciendo y tengo que organizar coloquios. Pero usted lo va a considerar como usted va a inaugurar, ¿no? La conferencia o el coloquio. Es a las 12. ENA. En la ENA. 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 Escuela Nacional de Antropología. Esto. Al lado del Nezahualcóyotl. No, es aquí en Periférico. La ven en Mala. Sí, aquí. Sí, ya sé. Sí, sí. Sí, hay una escuela de Olin Yolitsi que está casi pegada. Olin Yolitsi. Ajá, sí, allí. Pero yo lo vengo al lo localizo, usted me dice dónde, pero... No, voy directamente. Ah, bueno, sí. Entonces, pero de todas maneras lo voy a hacer recortar. Así, así quedamos. Gracias. ¿Va a pasar esto? Nos avanzamos un poco, total somos pocos.
Bueno, empezamos. Hola, buenas tardes. Pues mi nombre es Alexis, voy a presentarles hoy la categoría de alienación en la filosofía de Enrique Dussel. Introducción. Este trabajo comprende tres partes. La primera, los primeros desarrollos del concepto. Segundo, como el desarrollo de un marco categorial dusseliano. Y finalmente, la propuesta de problematización. Primera parte. Marx y Dussel, alienación y enajenación, dos términos equivalentes. Giro epistemológico. Se advierte claramente que la filosofía no es un lenguaje abstracto y divagante, que no se preocupa por la realidad concreta, sino que más bien su función es practicar el pensamiento en el mundo bajo un marco teórico. Y siguiendo la tesis de Marx, saber para conocer, pero para tener presente una praxis. Cuando la praxis, por ser un postulado ético milenario nacido de los juicios de Osiris, base del pensamiento semita, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento y dar de vestir al desnudo. Este es el giro epistémico descolonizador que Dussel aplica desde una interpretación de la obra de Marx. Así, el pensamiento dusseliano está plasmado de una ética como crítica al sistema capitalista. Marx desarrolla su teoría de alienación en una serie de manuscritos redactados por 5 meses a los 25 años desde su exilio en París. Ahí se topa cara a cara con el sujeto social colectivo, el proletariado. En los manuscritos económicos filosóficos llega a la conclusión de que la filosofía necesita un sujeto para llevar a cabo sus sueños de la liberación humana, un proyecto de emancipación con un método, la dialéctica. Marx bosqueja su teoría de la enajenación diciendo que el dinero expresa esta. La enajenación es una mediación, la alienación sucede en tanto lazo social. Si un sujeto es comprado, es enajenado, la alienación queda en el lugar del comprador que cosifica al otro y en el otro que se deja mercantilizar. Dussel recupera aquí el pensamiento de Marx sobre la alienación. En efecto, para Marx, la condición de trabajo en el sistema capitalista es una condición de enajenación. Esta enajenación tiene diferentes niveles. Se entiende primeramente como una alienación con respecto al fruto de su trabajo. El producto creado por el trabajador se opone a esta como ser ajeno, como un poder independiente. El trabajador pierde su dominio sobre los objetos que crea, y estos van desenvolviéndose independientemente de él. Así, el trabajador se enfrenta a un mundo de objetos en los cuales no se reconoce. La enajenación se da también dentro de la producción misma. El trabajador no se realiza en su trabajo, su labor no es aplicada y desarrollo libre de sus facultades, y al contrario, se expresa como malestar. De esta manera, la realización del trabajo es la desrealización del trabajador. ¿Puedo? Sigue. El trabajador no se reconoce en el objeto que crea. El trabajador como producción, el trabajo como producción es también actividad alienante. Se convierte solo en un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. La producción es enajenación activa. Así el trabajador produce objetos en los cuales se le va la vida. Esta objetivación del trabajo vivo se transforma en destrucción de este mismo trabajo. Se transforma en trabajo muerto. Recapitulando, un primer momento en Marx es la manifestación alienante de las personas con el fruto de su trabajo. Segundo, el vínculo de las personas y su actividad. La tercera es en donde la naturaleza no se escapa. Marx tiene un pensamiento ecológico, pues para él esta es la casa del ser humano y aún más es el cuerpo orgánico del humano. Aquí aparece
parece haber relaciones estrechas con la filosofía de Dussel, que se dice criticado por organicista. Esto es debido a su lectura de Marx como una ética semítica al cuerpo con la interacción cotidiana. Con toda razón, ¿qué sería de este mundo sin abejas? Einstein responde a ello, la aniquilación de la humanidad. La alienación entre Dussel y Marx refiere a la pérdida de la esencia humana. Su cuerpo, su voz, su mirada, sus sentidos se subsumen a cambio. Aquí una errata, el paréntesis va en la coma. A cambio de las cosas brillantes, de una casa blanca o de un contrato como en la política mexicana, cuya verdadera significación es, como decía Ferenczi, mierda disecada y brillante. Segunda parte, análisis dialéctico y desarrollo de la categoría de alienación. Cito, con un modo particular de goce que embriaga por ser de carácter emocional para saber algo de goce, es menester encarar la pulsión de muerte que engendra lo bello, la majestuosidad de la belleza, cual máscara, distrae del horror que hay debajo de ella. Dicho de otro modo, la belleza es el síntoma que obtura la falta. Sigmund Freud en El malestar en la cultura. Se puede percibir en el día a día, si se es un poco crítico, algo extraño en el aire de las grandes ciudades, una atmósfera contaminada, un sentimiento constante de mal humor que se percibe, pero a simple vista se nota en el rostro del otro, mejor decir, en el otro mayúsculo mostrando su rostro, su huella de origen y devenir. Se ve, se ven desencantados de la realidad, ya que somos seres que nos alimentamos de ilusiones. Hay que soñar para querer ser y hacer, para que... Hay que creer en la mentira de un futuro preconcebido. ¿Por qué las drogas juegan un papel fundamental en el fenómeno de, en ese fenómeno de masas? ¿Qué los fenómenos de suicidio se dan en latitudes primermundistas, en los países más ricos, en los países más ricos del mundo? Huxley, en su antiutopía de un mundo feliz, llamaba Soma a la droga que mantenía a todos evitando el displacer, pues en cualquier momento en donde sobrevenía el miedo, la angustia, el estrés o la infelicidad, se tenía Soma. Así, los diferentes métodos de control crean la institución total, una realidad en donde el ordenamiento del tiempo, las conductas, los deseos y los espacios absolutos se encuentran vigilados y controlados. De manera que no solo es la mente, también el cuerpo como referente simbólico, quien pierde su identidad. Su recuperación se daría de forma artificial a modo de prótesis en el lenguaje. El sujeto que habla sin saber de dónde viene ese discurso del que se apropia, se enfrenta a la alienación. Aquí es preciso señalar que no solamente se trata de ignorar. Lo mismo pasa con el resto de las cosas que los sentidos perciben. Los juegos de símbolos son las formas en las que el poder se encuentra anclado y los estratos del saber, la forma en la que la comunicación es centralizada. Como cuando la estructura de la realidad está interpretada a priori, el sujeto corre el riesgo de asumir que las cosas sean así, adjudicándoles un sentido último y sin participar en dicha interpretación, es decir, deja de ser sujeto de enunciación. Cuestión básica para que el sujeto se pregunte cuál es su propia relación con esto o aquello. Por ejemplo, una sociedad como la mexicana puede asumir que el papel de la política y la corrupción van de la mano y es normal. A esto Slavoj Žižek lo llama pasión por lo real. Cuando el sujeto queda prendido de la inmediatez de la novedad y el escándalo, pero jamás indaga más allá, no se compromete con ningún tema, con ninguna persona. Durante la sesión número 5 del seminario de Enrique Dussel, enuncia, Dios se alienó a sí mismo y devino en forma de esclavo, dice Pablo. Marx lo invierte. De forma de esclavo se hizo Dios al dinero. Marx lo toma de Hegel y Hegel de Pablo de Tarso. Si el Dios dinero devino esclavo, también quiere decir que el dinero y la esclavitud son dos formas distintas de alienación, pero con el mismo contenido conceptual, el vacío. De alguna forma, y debido a la naturaleza ontológica de la filosofía, la ausencia de significación y representación en la alienación generan una historia sin historia. Como caminando hacia ninguna parte o hablando sin tener nada que decir. Alienación es cuando la exterioridad del otro es negada y es metido al otro,
como mediación a mi mundo, es decir, es útil, utilizado u cosificado. Alienación es vaciamiento. Entonces, alienación también es soledad, y la soledad es el signo de nuestra época. Desde principios del siglo XX, en la era de la modernidad, es el individuo solo entre la multitud, entre el mar social del Metro Valderas en hora pico. ¿Cómo expresar la sensación de incomunicación cuando, aunque se tenga una multitud de conversaciones simultáneas en escena, alguien no se ha reunido con los demás, aún estando situado enfrente? Es la soledad indecible, una forma que la globalización entronizó con violencia, novedad y escándalo, haciendo que todo esté disponible todo el tiempo, llevándonos así a las formas de alienación del siglo XXI. Todas las formas de requerimiento social que esperan que estemos disponibles para todos todo el tiempo. Curiosamente, esa misma disposición permanente es la negación de una falta en ser, creando la ilusión de la permanencia del sujeto, cosa imposible si no es cosificándolo y fetichizando las mediaciones que me permiten esa negación de la falta en ser. Para el siglo XXI, las nuevas tecnologías vienen como nuevas formas de alienación mental. Las pantallas esparcidas por toda la ciudad ejercen una atracción espectral. Es la historia sin historia que maneja el conocimiento como un cúmulo de información útil para una forma de vida, o bien, de distractor de la realidad. ¿Cuál realidad? La del prójimo y su proximidad. Es la negación de la exterioridad y la subsunción como mediación para mi beneficio. La anunciada desaparición del libro y por lo tanto del habla son aquí una evidencia de la devaluación del pensamiento que convierta la experiencia en una imagen, fotografía, video, que se almacenan como información, como datos en un disco duro. Significativo avance en la tecnología el de cosificar al sujeto y cristalizarlo en un instante, el momento de la mirada. La cultura ofrece nuevas oportunidades para alienarse. La otra cara del progreso es la alienación mental, situación donde el hombre se pierde de sí y confunde su ser con los productos de su acción. De modo que el otro es no reconocimiento y olvido de lo que está más allá del ser, es decir, su otredad. De este modo, el sujeto subsume la singularidad del otro para hacer la totalidad de su mundo, tomando ventaja y haciendo útil al sujeto, más bien como objeto, objetivizando sus funciones dentro de un sistema totalizador, como por ejemplo la empresa capitalista. El otro es una función específica, con productividad y eficiencia, con habilidades especializadas para ciertas funciones. Por lo tanto, la alienación es la antiética. Y respecto a la ética, ¿cómo discernir entre el bien y el mal? ¿Cuáles son los criterios? Dice Dussel, unos los han fundamentado en la razón como Aristóteles, otros la voluntad como Kant, otros en la corporalidad y la sensibilidad empírica como Stuart Mill. Unas éticas han sido subjetivistas y relativistas como las de los sofistas, otros han sido objetivistas y universalistas como las de Sócrates y Platón, otras a priori como las de Kant, o dialógicas trascendentales como las de Appel y Habermas, otras liberales como la de Adam Smith, y otras comunitarias como la de Taylor. Unas éticas han enfatizado el contenido material de las acciones humanas, el que hace de las acciones morales, otras la forma, la norma. Según la ética de la liberación, la ética es la primera filosofía, cosa que Dussel afirma en su ética de la novena tesis 9.5. La ética es la crítica primera, es el inicio de la filosofía, prima filosofía. Dicha crítica se origina en la víctima, en el oprimido o excluido del sistema, que guarda exterioridad en su dignidad de ser humano. Otro que la definición funcional asignada por el sistema se otrifica. Así la distinción será desde la obra de Dussel, la crítica a la moral del sistema por una ética de víctimas del sistema moral que será deconstruido. Posteriormente, el sistema que da legitimidad a esa ética estará subordinado al contexto histórico-social, es decir, el cómo esas comunidades se afirman en su dignidad humana. El sistema de legitimidad es la democracia. Esta se apoya en la validez que, a su vez, es el modo en que el ser humano se apoya y decide los contenidos de sus actos o de las mediaciones para poder hacer.
¿Cómo afirmo la vida de mi comunidad en primer término y en última instancia la de todo el mundo? ¿Cómo hago, en específico, de toda la humanidad? ¿Cómo hago el acto de proteger y multiplicar la vida? Es la problematización de Dussel. En la problematización de Dussel se señala que la pretensión de bondad debe pasar por aquellos a quienes se quiere afirmar sujetos. Aumentar la vida gracias a un consenso que logrado comunitariamente por medio de argumentación y la razón y no de violencia. Lo verdadero que emana desde la razón se construye intersubjetivamente. Ahora queda claro por qué la alienación es la antiética desde la óptica de Dussel, por excluir a otro de mi intersubjetividad, subsumirlo y así adquiera ante mi acontecer con el otro un carácter de cosa, una mediación que me permitirá tomar ventaja sobre algo que yo deseo y que me beneficie solo a mí, es la perversión del acto y la fetichización. Tercera parte. Problematizaciones ulteriores. Subvertir escritural en oposición a la naturaleza ontológica de la filosofía. Osama, que era un dios del sol, con tus luces escrutas la totalidad de los países como si fueran signos cuneiformes. Un escriba. ¿De qué cultura? Bueno, no importa. El hay propósito mucho, de esta cita escriba. Es hablar un poco de la primacía que se le da a la, al lenguaje y a la escritura en la vida humana a partir de que esta aparece. La aporía en la que cae la filosofía al hablar de alienación. Se dice que la alienación es la antiética, la filosofía de la negatividad. Pero alienarse es necesario en la conformación del aparato psíquico, concepto sociológico y psicoanalítico. Es la proximidad como categoría opuesta, pero inherente a la alienación. Son polos opuestos que interactúan dentro de un sistema simbólico que se produce al instante mismo de la escritura, toda, en donde la escritura es ausencia en oposición a la representación ontológica y a la vez constancia de la insistencia del ser en falta. Es una escritura que no cesa de escribirse. La escritura se escribe repitiéndose, itinerándose. Entonces el signo escrito ocurre en la repetición. El trazo es ya un acto de desdoblamiento. El origen, una repetición, y toda repetición presupone un desdoblamiento. El origen, por tanto el signo escrito logra su identidad en el mismo acto en que la pierde y por esa pérdida. Lo que le da identidad es lo mismo que al mismo tiempo produce alteridad. La identidad y la alteridad se construyen al mismo tiempo, en el mismo acto en el que se destruyen, es decir, se deconstruyen. Por eso la escritura es ausencia del ser, pues se escribe antes del ser. La única posibilidad es preguntarse sobre la forma en la que se escriben los trazos. Ejemplo, cité Enrique Dussel, enuncia, Dios se alienó a sí mismo y devino en forma de esclavo, dice Pablo, Marx lo invierte, de forma de esclavo se hizo el dinero, Marx lo toma de Hegel y Hegel de Pablo de Tarso. El encadenamiento, abuelo de pájaro, se traza itinerándose. Incluso este mismo es una versión de lo dicho que no cesa de cifrarse. Derrida expresa desde sus primeros escritos como en la gramatología la imposibilidad de fijar un límite concreto material de un texto cualquiera, dilucidar cuál es el comienzo de las ideas de un autor productor provoca el encadenamiento a lo intransmisible que al ser dicho repite una huella que sobreviene en texto y de nuevo escapa al decir, de tal forma que la huella del otro se repite desde el origen pero se convierte en momento de su inscripción en no repetición, debido a que es una escritura que no cesa de escribirse. Derrida le asigna a la escritura una identidad originaria, pero una identidad que clausura toda posibilidad de identificación. La iterabilidad es lo que impide que el originario, la escritura, se convierta en un fundamento metafísico. Incluso para la experiencia del ser, la llamada presencia, aquí llamada proximidad. Se podría apostar entonces a una ausencia siempre presente con el otro, ya que a la vez el otro emerge desde su quehacer inconsciente e invade el lenguaje, haciendo una la lengua propia del hablante,
que no sabe bien lo que dice. De esto Lacan concluye, el lenguaje está hecho para crear equívocos. Inciso A. Con la proximidad sucede lo mismo. La alienación no impide que el otro se produzca. La diferencia radica en el reconocimiento, la representación o la identificación del sujeto. Así la alienación es uno entre los efectos de la proximidad, ya que la sola presencia del otro genera alteridad. El ser que se aliena y niega la exterioridad del otro para cosificarlo, también se reafirma como individuo negante. Se produce como un sujeto alienándose, es decir, siempre en el gerundio. La cuestión es que su identidad se reafirma a través y por efecto de la alienación. La alteridad, fruto de la proximidad, insiste y resiste al instante alienante. Tensión siempre gozosa, en tanto se sufre un placer, para el que niega, ya que la negación corresponde a un proceso racional. La negación como mecanismo de defensa, ¿a qué? A la pregunta que precede al instante de la mirada, ante la proximidad, por ejemplo, frente al hambriento. La pregunta hace que el sujeto se detenga en lo que observa y retrase la inmediatez de sus pasos. Niega la negación y afirma al negado en un acto de pregunta ética. El otro se antepone y desdobla. Inciso B, la mirada y la alienación. Una metáfora o un movimiento metonímico que se deconstruye segmenta el pensamiento de la experiencia cotidiana, provocando la distorsión de una realidad supuestamente organizada, perfectible y preconcebida. La mirada de por sí es la forma más inmediata de relacionarnos con el mundo y recopilar información, por ello que una buena porción de esta queda adherida a las inhibiciones yoicas, es decir, a las construcciones imaginarias que el sujeto hace de su realidad. Un presente que funciona como eternidad de movimiento en el instante de una fotografía, como haciendo semejanza para que ese mundo en la mirada subsista o persistamos nosotros en el mundo. La alienación aquí es inevitable. Hay un movimiento de Moebius que subjetiviza y objetiviza al otro desde la mirada. Esto se da intermitentemente con un carácter de transitoriedad. Ese oscuro objeto del deseo, decía Luis Buñuel, en donde saber sobre el propio deseo es lo menos nítido entre el saber ser. Bien. Bien redactado. Y pensado. Una cuestión primera. Justamente Sartre, en El ser y la nada, habla del regard, la mirada. Y justamente desde la mirada es que se plantea el hecho de que constituye al otro inevitablemente como objeto. Y esto es lo que Levinas critica. En la experiencia cara a cara, no, lo ponemos en el medio, no se trata de la mirada, sino de otro tipo de experiencia. ¿Tú has pensado en esa posibilidad? Porque también fue en la quinta reflexión de Husserl que él se preguntó cómo el yo trascendental constituye a esa cosa tan especial llamado otro. Y ahí fue que Levinas comenzó a trabajar el tema. ¿Tú crees que la mirada es lo mismo que el cara a cara? Parece una excelente pregunta. Creo que la cuestión de la mirada va ligada a un sistema, en este caso psíquico, que va unido a otras esferas del quehacer humano. La mirada estaría dominada por lo imaginario, pero también está conectada con otras partes de este sistema, que sería el lenguaje, en este caso lo simbólico, y por otro lado lo inefable, que correspondería más a las experiencias del cuerpo. Sin embargo, el sujeto queda en medio de estos tres rubros que Lacan habla como, lo postula como el nudo Borromeo. Entonces el sujeto es una conglomeración de estos tres registros y en el instante de la mirada, que lo sitúa como un proceso lógico, da ese orden al pensamiento. La mirada como lo más inmediato, pero que
antecede a otros dos procesos, que sería la pregunta y la conclusión. Entonces, la mirada no sería otro tipo de experiencia, sino una parte que está incluida en un sistema. No se separa. No se separa de un acto de conocer al otro en ese misterio que es, en el que se va a producir alteridad y que vas a poder tratar de bordearlo y pronunciar algo acerca de esa persona. Bueno, abierto. Quiero que entremos todos, no alguno. Claro, esto supone conocer a Lacan y a Derrida. Y entonces... Claro, si es preciso hacer alguna aclaración de los términos, con gusto. Sí. Lacan dice justamente que el inconsciente es el otro también. Pero ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Levinas no diría eso. El otro es más allá que el inconsciente, porque es otro. Y no se constituye, sino que se usa otra terminología para evadir ese lenguaje fenomenológico, la constitución, que supone una intención, una apertura al otro. Entonces lo dejo ser, no lo constituyo. Y me siento interpelado. Claro que el otro habla desde sí. Algo tengo que entender. No es absolutamente otro. Pero tampoco nunca es del todo comprendido. Entonces ahí queda el espacio de la equivocidad permanente, porque mi mundo no es el mundo del otro, aunque me acerque, y como diría Gadamer, puede ir sobreponiéndose cada vez más por el conocimiento del otro, pero siempre hay una exterioridad que me es una ausencia. Por de pronto, la descripción que hiciste de lo que pienso estuvo de acuerdo. Ahora, esta segunda parte que problematiza es otro horizonte categorial que se cruza con el anterior y empieza a sacar otro resultado. Eso es lo propio de cruzar horizontes metodológicos. Sí. Por ejemplo, aquí dices, hoja número 2, el trabajador no se reconoce en el objeto que crea. El trabajo como producción es también actividad alienante. Pero digamos que si el sujeto produce un objeto que satisface una necesidad, ¿cómo puede ser entonces la producción alienación? Si el individuo en una comunidad dada es capaz de satisfacer sus necesidades a través del producto de su trabajo, o he dicho en otros términos, la división social de trabajo no implica cambio privado. ¿Cómo es que entonces la producción, dices tú, que es alienación? Bueno, lo que yo te puedo contestar es que este término, así como he citado al maestro Dussel, se toma de Hegel, pero también hay mucho de Heidegger en esto y creo que desde ahí te podría responder. Heidegger habla de las experiencias inauténticas y yo entiendo que la relación con los objetos, con el quehacer en el mundo, puede ser, por ejemplo, un campesino que ara la tierra. Cuando hay una relación íntima, una experiencia auténtica con su trabajo, el campesino se transforma a sí mismo, pero transforma también al mundo. Entonces hay una interacción de transformación mutua, hay una experiencia auténtica porque los dos están cambiando de alguna manera. La tierra queda arada,
el hombre queda cansado, con las manos más ásperas, le cambia el color, etc. Entonces, aquí la alienación surgiría en el momento en el que ya no hay esa relación de querer saber sobre la experiencia, de preguntarse, de detenerse y decir, me gusta lo que hago, para qué lo hago, para quién lo hago, y ese tipo de cosas. Ahora, esto también se debe a Hegel. Hegel usa la palabra alienación en dos sentidos. Uno, en una pura filosofía de la cultura. La subjetividad se objetiva. Y esta objetivación es alienación desde un punto de vista positivo. Voy a decir, el buen carpintero hace una buena mesa y se objetiva, se hace objeto o se aliena. ¿Por qué? Porque su expertise, su conocimiento técnico, ahora es realidad en la cosa. Entonces, en la filosofía de la cultura en Hegel, se habla de que el sujeto se aliena en la cultura, pero en el sentido de que deviene otro, pero que a su vez sirve intersubjetivamente a la comunidad. Marx también lo piensa usar en ese sentido, pero rápidamente le da una vuelta ética. Ya la alienación no es objetivarse simplemente, sino cuando otro se apropia de mi objetivación. Entonces ya la alienación es verdaderamente vender, pero vender no en igualdad, sino que me roban algo, pierdo algo. Y este es el sentido ya de los manuscritos del 44. Es un sentido ético negativo de la palabra alienación, que también lo tenía en Hegel, pero usó mucho aquello de objetivarse como filosofía de la cultura. Este tema, hay Asfeld, un autor, me acuerdo en los 60s, lo leí y me llamó mucho la atención, del Enttäuschung, es devenir fuera de sí. Y eso es producir un bien. Pero otra cosa es que el producido fuera de sí, ya se lo apropia otro y yo lo considero una pérdida. Porque la pura objetivación de la cultura vuelve al sujeto por el uso. Entonces, Marx dice muy bien, en la producción la subjetividad se objetiva, se aliena. Y en el consumo la objetividad se subjetiva. Lo uso como bien de uso y cumplo con la satisfacción. Y ahí no hay alienación ética porque lo que puse fuera volví a incorporarlo. Pero si alguien se apropia de una parte, me objetivé y no lo recuperé, entonces ya es un sentido ético. Y eso es el sentido de Marx. Y de que yo lo uso en la filosofía de liberación. Hay dos sentidos. Pero eso es una cuestión marxiana de Marx. Pero en fin, estamos también trabajando el concepto de alienación. ¿Qué sería la alienación semita? O sea, ¿qué sería la alienación semíticamente para ellos? Eso es justamente el fetichismo, o si tú quieres, la idolatría. Y eso Marx lo toma tal cual y cita el Salmo X en el primer trabajo sobre el fetichismo. Dice, han construido los dioses con sus manos, eso es un salmo. Y después lo adoran, lo que han producido ellos mismos. Eso es el sentido semita. Construir un dios y luego lo adoran. Pero si es fruto de tus manos, dice el profeta, pero también dice Marx. Entonces, se alienan porque divinizan algo que hicieron con sus manos, que no es divino. Entonces, en este caso, la objetivación se fetichiza. Y entonces, claro, el acto que yo hago de respeto, de celebración, de todo con ese Dios, pues es falso.
no funciona, es alienante, porque pongo el ser humano en aquello que no es el ser humano que causó aquello. Sería el tema del fetichismo o la idolatría, ¿no? Lo cita Marx, sí. Ese salmo lo cita Marx. Sí, en el artículo del robo de la leña. Pues él dice, han construido un dios con sus manos. Bueno, eso es un texto semita. Han construido con sus manos un dios quien tiene ojos y no ve, tiene lengua, no habla, tiene oídos y no oye. Entonces, lo quemaba. El profeta decía, a ver, ¿qué dice? Oh, nada, se quemó. Era ateo de todos los dioses. Entonces los romanos estaban escandalizados, esta gente, que decían que ningún dios romano era dios, y ni el emperador, que era el dios que unificaba el imperio, era ya de lesa majestad. Entonces se volvía política la cosa. Si yo no acepto ni la divinidad del emperador, soy un subversivo, porque era la única manera mítica de justificar la unidad del imperio. En el panteón están todos los dioses de todos los pueblos, pero el emperador es el dios de todos los dioses. Y estaba en el medio la estatua del emperador. Sin negar que todos eran dioses era dejar el panteón vacío. Y entonces, ateos de todos los dioses romanos era la acusación, puedo decir, del fetichismo como alienación. Pero en Pablo, cuando dice kenosen, de la forma de divina se vació a sí mismo. Entonces ya es lo que tú tomaste, ese vaciamiento. Y eso lo toma Bátimo para, dice, vamos a debilitar el cristianismo. Lo vamos a hacer más humilde. Y entonces usa ekenosen, la palabra de Pablo. Digo, no, no, usted lo que está haciendo es destruyendo lo que ese texto dice. Y nos agarramos ahí durante 2 días en una discusión sobre ese texto de ekenosen, Pablo. Pero está atrás de esto, porque Hegel lo toma de Pablo. La otra doctrina de la alienación, como tú lo ves. Ahora tú ya haces otro tipo de incorporación a un horizonte más lacaniano, derridiano. Yo pienso que, bueno, me pareció interesante tu propuesta de final, pero siguiendo las clases del profesor y leyendo los textos, pienso que aquí hay como una clave en donde podemos tal vez ver que la afirmación o la sugerencia que haces cuando dices en el primer inciso, dices, así la alienación es uno de entre los efectos de la proximidad, ya que la sola presencia del otro genera alteridad. Y un poco antes, unos párrafos antes, dices que la iterabilidad es lo que impide que lo originario en la escritura se convierta en un fundamento metafísico. Incluso para la experiencia del ser, la llamada presencia, aquí llamada proximidad, y pienso que proximidad es diferente a la experiencia del ser, porque como lo maneja Levinas y el profesor, la proximidad es anterior a toda experiencia del ser. O sea, es como el origen originario del ser, ¿no? O sea, no sería una presencia la eternidad, ¿no? O sea, estaría afuera. Y justamente eso es como, por eso yo pienso que esta sugerencia no se podría sostener desde el aparato categoría de Levinas y del profesor, porque la presencia no puede generar la eternidad, ¿no? Sino la eternidad está fuera de la presencia. Uh-huh. O así lo entiendo yo. Ok. Sin embargo,
la concepción de alienación profundamente va a suponer la experiencia de la proximidad. Porque yo reconozco al otro como otro, puedo darme cuenta cuando lo transformo en una mediación, que sería la alienación. Si no hay alteridad, no hay tampoco alienación. Porque el ser justifica los medios y los seres humanos también son medios dentro de un sistema. Luhmann, por ejemplo, él piensa la totalidad como un sistema y los seres humanos funcionando dentro de un sistema político como funcionales. Ahora, viéndolo como función, hay sistema. Pero él mismo dice, de manera un tanto paradójica, pero los cerebros son el entorno del sistema. ¿Qué significa eso? Significa que yo soy parte del sistema en tanto función, pero mi cerebro cumple muchas otras funciones que solo ser función de este sistema. Y en tanto tal también juega como entorno. De alguna manera, ese entorno empieza a transformarse en la exterioridad. Pero para Luhmann es un entorno cósico, diría yo, pero no alguien. Entonces, el entorno persona, cosa que tiene mundo y comunidad, es más radical que un mero entorno. Pero sí, ahora, presencia, sí, realmente para Levinas no es lo mismo que proximidad, porque la experiencia del otro no parte solo ni principalmente de la presencia, sino de la experiencia de el otro, que por ejemplo justamente para ti puede ser motivo de una relación afectiva, por ejemplo, que no es cognitiva. Y por eso él va a tomar el eros como posibilidad de descripción de la alteridad sin lenguaje y sin conocimiento, aunque también hay lenguaje, pero no principalmente. Entonces, la presencia suena husserliana. Y esto quiere evitar ese tipo de terminología. Yo lo que te podría decir es que esto no sucede cuando tú pones como algo separado el afuera. Es eso precisamente a lo que le apuesto, que el afuera también subsiste adentro. Sí. Y que es una interacción que sucede así, digamos, en un instante, pero ese instante es eterno, se va dando, digo, en el gerundio, o sea, se produce en el momento. De manera que pues, la proximidad, aunque no haya interacción, está creando todos estos fenómenos. No tiene que haber un intercambio de palabras o de, ni siquiera de miradas, diría yo, que inclusive con que estuvieran ahí las dos personas se podría hablar de eso. Y le apostaría algo más todavía, que todo lo vivo genera eso, no solamente lo humano, por el hecho de ser vivo. Y que hay, pues, muchas energías interactuando, algunas que no entendemos, otras que podemos explicar. Sí, que se puede conectar un poco con lo que hemos discutido en otros seminarios, ¿no? Que justo la idea de que la exterioridad no está afuera como de la totalidad, ¿no? Sino que es como una trascendentalidad interior. Interno. Al propio, a la propia realidad, ¿no? Y en Marx pienso que es cuando se ve más, tal vez más claramente que en Levinas, ¿no? O sea, que está dentro de, que es la nada de ser, ¿cómo es esa? La nada plena. No, la nada que, digamos, ajá, exacto, es como la nada creadora del trabajo, ¿no? El trabajo vivo, pues. Sí, y cuanto a la exterioridad de las cosas no humanas, efectivamente los vivientes también juegan una cierta exterioridad. Porque vemos que funcionan de suyo y tienen una lógica y de la que dependemos también. Entonces, el respeto a alguien es el supremo respeto, diría yo, pero
al oyente también hay algo de suyo, en el sentido de su vida. Y lo viviente es lo propiamente de suyo. Lo inorgánico constituye un sistema único que también es de suyo y también causa admiración. Y, pero lo entendemos más bien como el entorno, como aquello inapresable y no como algo en concreto, otro que yo mismo. Entonces cuando uno ve un perro, pero hasta un árbol, uno se da cuenta que puede herirlo. Al perro le puede cortar una pata, al árbol le puede cortar una rama. Y uno siente que le está desgajando algo, pero esa rama la planto y es posible que salga. Es decir, que la unidad sustantiva de ese viviente es menos unificado que en el caso del perro. Pero lo más unificado es el ser humano, porque tiene a su vez autoconciencia, sustantividad. Por eso que Subiri tiene toda una filosofía vitalista sumamente interesante. Pero Heidegger mismo muestra que los animales tienen de alguna manera mundo y va decreciendo a medida que van perdiendo capacidad cerebral. Y entonces también tiene una cierta alteridad en tanto tiene el mundo. Y entonces hay que tratarlos con respeto. Y esto es lo que los pueblos originarios, al envolver la realidad desde un horizonte mítico, prestan subjetividad mítica y la respetan a los vivientes. En cambio, la cultura moderna seculariza todo, ha también dejado de prestar respeto a la realidad y también a la realidad viviente. Y ahora estamos ante las consecuencias. Tenemos que meter un freno y repensar todo, porque nos moriremos como especie si seguimos destruyendo la vida. Entonces, todo eso ya se une. Cuando hablas en la última parte de tu texto, que es la problematización, en el inciso 1A, el mismo párrafo necesitaba el compañero, donde dices, la alienación no impide que el otro se produzca. La diferencia radica en el reconocimiento, la representación e identificación del sujeto. Así, la alienación es uno de los efectos de la proximidad, ya que la sola presencia del otro genera alteridad. Me parecía muy interesante ese párrafo, ya que, no sé si estoy en lo correcto, parece que insinúas que el hecho de que el otro, o la exterioridad, la alteridad, es de alguna manera también fuente de la alienación. O sea, que como podemos ver en Levinas que el otro produce todo el traumatismo hacia la ética, es decir, que cuestiona, el rostro del otro cuestiona la identidad de la totalidad del yo. No sé si estoy en lo correcto, tú estarías aquí diciendo que no solamente produce esa interpelación, sino que también puede darse la exterioridad a la alienación, es decir, desde que sea uno de los efectos que la aparición o la erupción de la exterioridad produce. No sé si es correcto, si lo estoy leyendo correctamente o si... Porque bueno, se podría problematizar eso ya que es interesante, ¿no? Sí, relacionaría esto con el origen. Cuando hablo del origen, podríamos situarle en el origen de una vida cualquiera, un bebé que llega. Si el bebé no es en el mundo, y este recibimiento podría ser darle un nombre, porque es una introducción a la cultura. ¿Cómo te llamas? Y eso está ligado a dónde naciste y si tus padres te querían. Eso ya es, en alguna clase también lo dijo el maestro, que es una gran ganancia que tus padres te hayan querido concebir, porque hay mucha gente desnaturalizada. Entonces, el origen partiría desde ese momento en el que te dan la bienvenida a la cultura con un nombre, y en ese momento, esa introducción a la cultura
empieza a producir estos efectos, pero lo que yo planteo como antes del origen es que hay algo que se va itinerando precisamente por esa ligazón cultural. Entonces hay un no ser o una alteridad que está antes de, por ejemplo, un lenguaje. Cuando yo digo la lengua en neologismo lacaniano significa una lengua que es nada más tuya y que tú le entiendes y que pueden ser balbuceos, pero tú entiendes porque tiene un significante. El bebé tiene una la lengua, no tiene un lenguaje, sino que juega con los sonidos de las cosas que va encontrando en el mundo y de esa manera se va introduciendo, pero todavía no logra concretar lo que sería, pues, un pensamiento. Eso viene a través de un desarrollo. Pero la alteridad estaría en el origen, pero también antes del origen. Y en este caso, por lo tendría que haber también proximidad, si no, no habría alteridad. O sea, si este bebé hubiera nacido en la selva, como aquel libro, el libro de la selva, yo no sé cómo sería algo interesante, cómo se produciría esa alteridad entre los animales y un humano, que nunca ha estado introducido al mundo, no como no como Robinson Crusoe, que tenía una lengua. Entonces, hay algo que está desde el origen, pero que viene repitiéndose, itinerándose. Y sí, tiene razón, o sea, lo que estás diciendo es precisamente que la proximidad tiene varios efectos, y uno de ellos, inevitablemente, es la alienación y la alteridad. Sí, para agregar algo, sin alteridad no habría alienación en el sentido propio, justamente porque no lo hay, quizás en el pensamiento moderno de manera explícita, tampoco se entiende la alienación, porque la alienación va a ser negación de alteridad, pero supone alteridad. Y al mismo tiempo, cuando la alteridad es mucho menor, pongamos un perro, hablamos de domesticar. Entonces, no es lo mismo en un circo el payaso y el perro domesticado. Los dos cumplen una función y la gente puede aplaudir quizás más a un perro que hace cosas extraordinarias que al propio payaso. Pero el perro está domesticado, no está alienado. Y el payaso cumple su función en el circo, puede también estar alienado si no se le paga suficientemente, etcétera, ¿no? Entonces, usamos la palabra educar justamente para tocar el tema de hoy. Alguien que es libre y que puede no aceptar la educación porque tiene alteridad suficiente para decir no. Alguien que tenga muy poca alteridad, pues se lo domestica, se lo puede llevar más fácil a actos necesarios que de paso va a cumplir siempre ya sin problema, pero no se podrá salir de las normas que le han sido, y no decir normas sería mucho, las reglas que se le han impuesto por domesticación. Así que sí, me parece que alteridad y alienación son correlativos. Y por eso que al no conocer uno, no se reconoce el otro. El mismo capitalista, no reconocer al obrero una dignidad igual al empresario, con subterfugios argumentativos, le permite tenerlo a su disposición. No ha sido educado, no tiene tanta capacidad para poder conducir la empresa, tiene menos educación, si es racista es de una raza inferior. Son todas justificaciones de alienación, o es decir, de negar la alteridad. Nunca tuvo un cara a cara honesto y igual. Yo justo en este mismo párrafo, pues, ¿no? A mí también me hacen como ruido las mismas frases, ¿no? Que están acá. Yo sigo como dándole vueltas y tratando de comprender qué estás diciendo, pues, porque no me queda lo suficientemente claro. Justo porque la forma en la que está redactada la frase pareciera que hay una especie no de correlación entre alienación y alteridad, sino pareciera que se está entendiendo la alienación como alteridad, ¿no? Así, la alienación es uno de entre los efectos de la proximidad
ya que la sola presencia del otro genera alteridad, ¿no? Y luego dice, el ser que se aliena y niega la exterioridad del otro para crucificarlo, también se reafirma como individuo negante. Dos cosas, ¿no? Como quizás preguntar, eso sí, como no como aseveración, sino como pregunta, ¿no? Sobre la cuestión de la proximidad, o sea, si la proximidad se está entendiendo, y creo que mi duda está en relación también con lo que el compañero decía, ¿no? Porque si es el hecho de que, bueno, el hecho de que compartimos un espacio y un tiempo y entonces estamos juntos, ¿no? En un sentido como más ontológico, ¿no? El término de proximidad, y entonces el hecho de que compartimos y estamos cerca y compartimos un tiempo o un espacio, ¿no? Permite entonces la alienación, porque si suponemos que hay un ser humano en una isla, pues no va a poder alienarse, o sea, no va a poder alienar a nadie, ¿no? O no va a poder ocupar su alteridad y totalizarla, ¿no? Lo que me parecería que es que pues es obvio, ¿no? Sí. O sea, se necesita que haya un alguien además de mí para que haya un ejercicio de dominación, ¿no? Porque si yo estoy solo en el universo, pues efectivamente no puedo dominar a nadie, ¿no? Pero me parece que el sentido de proximidad entonces tiene también como una cuestión, o sea, una dimensión ética, ¿no? Entonces, a mí me hace ruido pensar que la proximidad es la causa de la dominación, ¿no? Entonces, eso me genera ahí un poco de ruido. Y después, cuando dices, el ser que se aliena y niega la exterioridad del otro para crucificarlo, más bien no es el ser que se aliena el que niega la exterioridad del otro. El negar la exterioridad del otro es alienarlo. Es decir, el que está negado es el que se vuelve extraño, es el que se le roba, pues, ¿no? Esa parte, pues, de dignidad o de su persona que tiene, ¿no? Y esto que dices, el que niega la exterioridad del otro, sería más bien el que domina, no el que se aliena, ¿no? Es decir, no es que el empresario se aliene crucificando al obrero, es que el obrero está alienado porque finalmente está trabajando para enriquecer a alguien más y no para reproducir su vida, ¿no? Entonces me parece que ahí, no sé si sea la redacción o si yo no esté comprendiendo bien, pero creo que hay como esos problemitas, pues, ¿no? O preguntar sobre la cuestión de proximidad, o sea, si es una cuestión meramente ontológica el hecho de que haya cuerpos que estemos juntos, o si tiene una dimensión ética, y por otra, preguntarte, pues, también, ¿no? ¿Por qué estarías pensando que el que domina también se aliena? Porque también puede ser una postura que tú tengas, ¿no? Y ahí habría que argumentar. Precisamente por ahí va. Pensando, por ejemplo, lo que dice Pablo Freire en la pedagogía del oprimido, es que tú no puedes ir como liberador a un pueblo y decirles qué es lo que tienen que hacer y cómo se tienen que liberar, o decirles qué es lo que es la liberación. Creo que su pedagogía, si la entiendo así bien, es que tienes que involucrarte íntimamente con su lucha y entonces ser parte de esa lucha con, digamos, tus propias herramientas y en esa forma comunitaria de resolver problemas y no llegar como, de nuevo, una exterioridad, un dominante que quiere entrar a esa otra exterioridad y decirles, es que así se hacen las cosas. Aquí lo entiendes bien porque esa es mi apuesta. Desde un horizonte diferente que no es meramente ontológico, que es lo que advierto al principio, hay algo en la subjetividad del negante, o sea, puede afirmar su subjetividad negando al otro, porque él es el dominador, entonces para poder seguir siendo dominador tiene que comportarse de alguna manera. Ese empresario dominador que es un sociópata a final de cuentas, que no le importa que no sé, la gente en Tumbuctú esté sufriendo en sus fábricas, está alienado, pero también aliena a los otros. Para poder estar en esa posición, creo como decía John Lennon, para poder ser como los sujetos que están en la cima hay que aprender a sonreír cuando matas. Entonces hay que aprender a ser como los que son de ese, digamos, de ese estrato social, de esa élite, y se afirman como sujetos elitistas negando a los demás, si no, no lo serían, serían otra cosa. Tal vez no estarían ni siquiera en ese lugar, no se soportarían. Entonces, pero además estarían diciendo que se están negando a sí mismos. Porque se está, o sea, mi pregunta es, o sea, uno entiende desde Marx o desde Dussel que, bueno, el obrero está alienado, que quien está dominado está alienado, pero tú lo que estás diciendo aquí es que el que domina es el alienado, y entonces ahí es otra cosa, y, o sea, ¿quién se...
yo me estaría negando a dominar al otro, yo estaría negando mi propia persona, mi propia dignidad. Pues puede ser una apuesta, pues, ¿no? Pero siento que hace falta como más... Mira, para precisar un poco, decir que la proximidad es causa de la alienación, todo el problema está en la palabra causa. Yo diría que desde el horizonte de la proximidad, la alienación es posible. Es otra cosa completamente distinta. O es decir, se descubre al alienado en tanto se tiene la experiencia de proximidad. Se llama la ética comunitaria. Y lo hice a un grupo muy apocalíptico. Y el Apocalipsis relata en pleno Imperio Romano comunidades pequeñas que eran capaces de establecer un cara a cara, eran comunidades mesiánicas. Entonces, muchos de ellos eran esclavos, pero en la comunidad eran iguales. Y luego tenían que volver a cumplir como esclavos funciones. Esa comunidad era una experiencia de proximidad ética, cara a cara, que les permitía descubrir cuando cumplían en otro horizonte del imperio funciones institucionales alienadas. Y desde el horizonte de esta experiencia de hermandad, podían criticar el ser tratado como esclavo, que es cosidad. Entonces, la proximidad no es la causa de la alienación. Es el horizonte de interpretar la profundidad de la alienación. Si no tengo una experiencia de proximidad, entonces yo soy esclavo y como es por naturaleza, ni me descubro esclavo, o sí que no tengo ni el concepto de alienación. El concepto de alienación aparece como negación de proximidad, primero. Y luego habrá que ver cómo se le llama el tipo de negatividad ética que tiene el dominador. No me gustaría usar la misma palabra. Me acuerdo en una discusión en Chiapas, cuando el pueblo de Venezuela negó el primer plebiscito que lanzó Chávez. La gente dijo no, estaba una cantidad de cosas juntas. Entonces yo me animé a decir un poco, bueno, el pueblo a veces no está a la altura de los requerimientos históricos. ¡Ay! ¿Para qué lo habré dicho? Se me lanzaron todos los sabios. Me dijeron, ¿cómo ahora Dussel va a dar clases al pueblo? ¡Uy! Fue bravo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quise decir? El pueblo también sufre un tipo, pero ya no puedo usar la palabra alienación en este caso. Diría confusión, propiciada por los medios de comunicación. Pero no puedo tan fácil usar la palabra nación para el pueblo, primero. Y tampoco para el empresario. Yo creo que tenemos que inventar otra palabra. La insensibilidad ética que tiene el empresario es fruto de una educación, de una cultura, de clase. Entonces, ciertamente no está viendo la realidad, está fetichizada, está alienado. No me parece que, no sería bueno usar la misma palabra. Hay que decir más bien, como dominador, el ser se le impone como el fundamento y desde el ser, que todavía tiene consenso, por lo menos entre los que ejercen el poder, él justifica a esta persona como mediación para el proyecto del ser y el otro está alienado, pero él no se descubre como alienado. En el momento que se descubre como fetichista, entonces tiene que empezar a cambiar su conducta y ver las cosas de otra manera. Yo diría más bien, eso es justamente el fetichismo. Pero, en fin, hay que ver la terminología que se quiera usar. Sí. Creo que es muy, muy claro cómo responde el maestro Dussel. Estoy de acuerdo. Nada más aquí una precisión que es un poquito por ahí la confusión. Hay una división entre sujeto e individuo. El ser que se aliena, y podría ser mejor dicho, aquel que como dominador niega la exterioridad.
Pero cuando yo digo individuo, me refiero al indiviso. Eso obviamente es imposible en el ser humano, a uno que no necesita a otro. Entonces, el término de individuo viene precisamente con ese tipo de manifestaciones, en donde el capitalismo separa el uno del otro y en donde no se necesitan ni necesitan relacionar ni preocuparse. Ese sería el indiviso. Después. Dos cuestiones. Una, con esto de las categorías y con la estrategia, ¿no? Para nombrar, digamos, para utilizar las categorías solo analíticamente y cuando las categorías tienen una implicación política, como la cuestión de Chiapas, ¿no? Podría ser que la proximidad es condición de la alienación, o sea, sin proximidad no hay alienación posible, pero la subsunción es la condición de realización de la alienación, de la proximidad, cuando se le incorpora como lo mismo, ¿no? Bueno, en este sentido, la sesión pasada me quedé con una duda sobre esta tendencia de la totalidad a totalizar toda exterioridad y a incluirla, y que el profesor dijo que incluso un proyecto liberador futuro también sería una totalidad que no logra colmar la otredad de a los nuevos, a quienes van a ser incluidos, ¿no? Digamos, más críticamente y más plenamente. Pero esto lo pregunto por eso, estuve pensando desde esa sesión, por ejemplo, los críticos no liberales de Hobbes le critican a Hobbes que el soberano tiene su límite último en los individuos, ahí donde empieza la libertad de conciencia. O sea, es el único rincón intocado, digamos. Si habláramos en clave de filosofía de la liberación, sería el único, la única dimensión de la otredad de los ciudadanos donde esa totalidad, que es el Leviatán, no puede funcionar. Ahora, pero pensando en una totalidad distinta, emancipadora, simétrica, en fin, ¿habría siempre, igual sería, para no considerar como los críticos de Hobbes, que es, por ejemplo, la libertad de conciencia, ¿no? Los críticos, pero no críticos liberales, los liberales le agradecen a Hobbes haber aclarado que por lo menos ahí no llega el soberano. Y de ahí el liberalismo abrió otras libertades y otras puertas donde la totalidad tampoco los totaliza. En un proyecto futuro emancipador, liberador, podría prescribirse, sí, quiero decirlo, podría prescribirse en la filosofía de la liberación un horizonte donde ese otro permanecería infinitamente en la exterioridad, y si fuera perfectible ese proyecto, esa nueva totalidad, con otra totalidad, también habría una dimensión del otro que jamás podría ser totalizada, y si sí, ¿cuál sería? Porque, por ejemplo, para el liberalismo es la propiedad, la libertad de expresión y de conciencia, y si acaso la vida, el mundo, pero en un proyecto distinto, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la relación permanente entre esa exterioridad y nuevas totalidades críticas e inclusivas? El problema está en que la proximidad empírica se descubre en las historias y aparecen los rostros del otro históricamente. Y entonces pensar que hubiera un sistema en que dejara realmente ser a los otros, primero lo dejaría ser, pero no habiéndole organizado un sistema. ¿Qué sentido tendría una pura exterioridad al cual se revela e interpela como otro, pero no le hago un sistema que le cumpla sus necesidades? Toda exterioridad pide la respuesta, nuevo sistema. Pero el nuevo sistema, por definición, no puede ser perfecto. Está más allá de la condición humana. Quiere decir que inevitablemente al mejor sistema que hemos hecho con respecto al anterior le aparecerán nuevos insospechados. Uno diría, ¿y qué otro nuevo rostro puede surgir? Que ya tenemos la liberación de la mujer y de la raza y de todo. ¿Qué podría ser? ¡Buah! Podría ser, por ejemplo, el no informado cibernéticamente, el ignorante de los medios que como no conoce bien, no puede defenderse, y los que conocen mal lo envuelven. Es decir, la nueva dominación puede no ser económica, sino conocimiento.
por decir algo. Y no podemos preverla porque no hemos llegado al momento. Es que no hice la distinción entre lo empírico, ¿no? Porque la práctica siempre sale. Pero me estaba pensando yo como lo prescriptivo desde la filosofía. Claro, me acuerdo un compañero que hizo la tesis sobre el derecho a la revolución. Y él dice, podemos pensar un sistema que tenga instituciones que cuando empieza a fetichizarse, se desfetichice. Pongamos, un Suprema Corte de Justicia que diga, esto no es constitucional, hay que cambiar la Constitución. No, que se pregunte si eso es constitucional. No, esto no es constitucional, hay que cambiar la Constitución. Eso entonces permitiría que no un día digamos, hay que cambiar la Constitución porque no sirve para nada. Lo habríamos hecho parcialmente. Pero aún eso no funciona, porque toda la Constitución está construida sobre una cierta concepción que en algún momento puede ser puesta en cuestión. Entonces, la pretensión nunca es la verdad. Es un acto de honestidad, por una parte, y de algo que no se usa, pero lo quiero usar ahora, de humildad. Y cuando uno es humilde, dice, me puedo equivocar, más me es inevitable que me comunique. Así que, si alguno me dice algo, no voy a decir, no, a ver, explícame en qué lo corregimos. Y eso es un método político, pero también un método científico. Estar pensando que lo mío es falsable y siempre estar atento a la falsación fundada que se haga. Y estoy abierto así y abrimos camino, ¿no? El tema es de fondo, porque entra un cierto desánimo. Cuando no se sabe ver bien, yo me acuerdo, lo he dicho y lo voy a repetir, en el Movimiento Sin Tierra de Brasil, ahí en el movimiento de líderes, entonces un joven se levantó y me dice, bueno, maestro, pero si usted dice que no hay ningún sistema perfecto, entonces ¿para qué voy a yo luchar? Yo dejo todo esto y me pongo a vender autos y a enriquecer, ¿para qué me importa? Si voy a hacer un sistema, quiero hacer la solución. Y digo, lo siento, ¿no? No puedo proponerte y engañarte, decir, vamos a luchar por un sistema irreversible donde el bien va a ser necesario. No, no puede haber malos en un sistema perfecto. Es decir, no puede haber malos, no hay más libertad. Entonces ese ser humano ya no es más humano, es una hormiga. Ahí no hay errores. Pero entonces, es lo de Leibniz, ¿no? Decía, ¿cómo puede haber Dios si hay mal? Puedo invertir el argumento. Puedo decir, ¿por qué hay Dios? Puede haber mal. ¿Por qué? Porque el ser humano es tan tremendo que es como otro Dios y puede cometer el mal. Si no pudiera cometer el mal, solo cometería el bien. Y si solo puede cometer el bien, no sería libre. Entonces sería menos que lo que somos. El que haya mal es superior a que solo haya bien. Y si hay solo bien, no hay más bien. ¿Por qué la sociedad perfecta de las hormigas o de las abejas, en donde son perfectas, pero no hay bien ni mal, porque lo hacen por naturaleza? Entonces, hay que arriesgarse a que seamos libres. Y entonces, es inevitable que haya mal. ¡Pacha, qué problema! Bueno, si alguno me soluciona la aporía, le hago un monumento, pero no lo veo cómo se pueda solucionar. No hay solución. Es que somos demasiado grandes para ser malo, pero ahora el mal se te puede decir, tú lo hiciste. Claro, un psicoanalista dirá, bueno, no, pero está muy condicionado, un determinista dirá que tampoco hay libertad, y bueno, entonces volvemos a discutir todo, pero en fin, se hace largo. Hay un compañero del fondo que pidió, pero primero tú, ¿por qué? Un poco desde la realidad, porque no entendí tanto cómo se puede, bueno, ¿cómo pasó de vida tan rápido? Porque yo entiendo que él siempre trata de caer en la metafísica de la presencia, ¿no? Y entonces por eso propone esta categoría de huella y de referencia, ¿no? Que refiere justo a la integralidad del signo lingüístico. ¿Qué significa? Que no se vaya a identificar ser con signo. Y esto así le corresponde a Montu. Este cuestionamiento que ya tenía Heidegger en torno a la pregunta por el ser.
Entonces Derrida hace una lectura de Freud y de Lacan, en donde dice, si bien encontraron el inconsciente, su error es que caen en una metafísica de la presencia, porque es inconsciente, tiene una estructura, y en el caso de Lacan es el falo. Entonces, yo tengo una duda con respecto a esta lectura de Levinas, porque creo que Derrida podría aventurar que el hablar del otro como otro, como otro metafísico, sería también un tipo de metafísica de la presencia. No sé si soy clara con la pregunta. Entonces, yo querría saber qué piensan sobre esto, cómo defender o cómo salir de eso que ya marcó Derrida. Porque por eso utilizó la noción de trabajo, porque también apela un tipo de creatividad que no es, digamos, que nunca debe caer en el terreno del ser. Siempre el signo refiere a otro signo, ¿no? Pero justamente Levinas intenta describir una metafísica no de la presencia y no cognitiva, sino otro tipo de metafísica. El que ha trabajado esto enorme, y hicimos un seminario hace muchos años sobre la caída del ojo, es Martin Jay, un libraco de 800 páginas, donde muestra en el pensamiento francés desde los 30, está Merleau-Ponty, están todos, en que el ojo es criticado. El que tenga ojo para ver que vea es criticado. Y lo otro es, el que tenga oído para oír que oiga. Por eso Levinas juega con la metáfora de la palabra y no de la presencia. Entonces, cuando alguien me dice algo, ya no es presencia solo, sino que es distinto. Pero más, hace una fenomenología del gusto. Dice, cuando yo me meto un pedazo de pan en mi boca para comerlo, lo gusto. Dice, no hay ninguna representación, no hay presencia. No estoy yo pensando el pan, lo siento y lo siento apetitoso porque las glándulas disuelven un poco, gracias a su líquido, la sustancia del pan, y esa sustancia la siento emotivamente como nutriente y sin representación, y empiezo a hacer todo un análisis. Y entonces de ahí saca lo siguiente: cuando yo doy el pan a otro, no es que yo conozca lo que es el pan y le entrego a otro algo conocido. No, el pan es algo querido, y que cuando le entrego al otro el pan, pero quedándome con el hambre, le entrego algo que sufro, y es evitar la presencia. Y el libro entero de Martin Jay es genial. Martin Jay toma un temita y empieza a sacar una bibliografía gigantesca. Ese texto lo trabajamos en un seminario hace años al que participó Pedro Enrique García Ruiz. Y debo decir que ese libro le sirvió para meterse y hacer todo lo que ha hecho hasta hoy, porque está muy interesante. Entonces, Levinas intentó lo de Heidegger, porque también Heidegger quería la física, que superara el ser. Y entonces dijo, es la poética. Y dijo mucho, y nunca pudo. Levinas toma esa intención a partir de Husserl y dice, es posible. Es a través del otro y no del mero mundo, y no de la presencia, sino de, pero tampoco le puedo llamar rápido, afectividad. Pero sí, es el sentir y el gustar, no representativo, y por eso también el eros, la relación varón-mujer, es metafísica porque se habla al otro, pero sin representación, sino en el goce. Y hay que ver, es una belleza su descripción erótica, machista todavía, pero se aproxima. Digo machista porque cuando una vez expuse en un grupo de matrimonios que formé, expuse el tema, las mujeres que ya estaban atentas me dijo, si eso es machista, uy, me di cuenta, leí, y sí. Cuando Levinas dice, lo femenino tiene la capacidad de crear el hogar,
¿Y por qué no lo masculino? Entonces, le atribuye un poco a lo femenino cualidades históricas de la feminidad, y es justamente lo que se critica, ¿no? Pero, por otra parte, tiene una metodología muy interesante. Pienso que es una muy buena pregunta lo que tú haces, porque creo que refleja un poco la imposibilidad de poder categorizar todo o poderlo teorizar todo. Y en este caso, el ser se resiste porque nacemos como seres en falta. Esa es parte de lo que sostienen estos pensadores. Si emergemos como un ser en falta, siempre hay algo como un fantasma que nos acompaña toda la vida. Y es precisamente eso que Derrida habla como... que recupera un poco de Heidegger del ser para la muerte. Hay una constancia en nuestra desaparición en la interacción con el otro, pero aquí lo señala muy claramente en la escritura. En la escritura surge esa desaparición del ser, pero que quiere insistir en estar aquí en el mundo. Entonces yo voy a desaparecer, pero mi obra va a quedar. Y eso va a ser, digamos, la última negación a la muerte, en todo caso. El decir, voy a insistir en esta vida produciendo algo que podría ser la manera más elevada de manifestarse en el mundo, las expresiones, que tiene que ver mucho con la corporeidad, con los sentimientos, con cosas que son difíciles de explicar y de expresar. Me hiciste recordar un poco un amigo poeta que se suicidó hace el año pasado y hablaba mucho de la cercanía que teníamos con la muerte. Creo que llegó a su obra máxima planeando su suicidio, liberándose de cosas que él ya no soportaba de la vida. Pero eso no significa que no quisiera vivir, sino que quería dejar plasmada una obra. Y en ese caso, además de poesía, fue este acto, digamos, sublime para sí mismo de muerte. Bueno, hay otras intervenciones. A mí me suena que a lo mejor que en una cuestión de procedimiento, no sé hasta dónde sea cierto esto, cuando dices en la última parte, precisamente en la última hoja, dices la alienación es uno de entre los efectos de la proximidad. A mí me suena porque de entrada, cuando hablamos de la categoría de proximidad, se habla de una distinción entre proxemia, ¿no? Que es un aproximarse a algo, y la proximidad en realidad es un con alguien, ¿no? No es un algo, sino es un alguien, un otro, ¿no? Y en ese sentido, ¿hasta dónde es posible, lo que quiero dar a entender es que de pronto nos estamos aproximando o entendiendo los textos, o tu mirada, entiendo que todo tu texto tiene que ver con la fenomenología, y está bien, o sea, qué buen análisis haces, pero no, una cosa es la fenomenología cuando aparece el otro como objeto, por decirlo de alguna manera, ¿no? A que de pronto sea una epifanía el otro, o sea, que ya no aparezca como fenómeno, y como fenomenología lo puedo categorizar, lo que tú quieras, fenomenológicamente hablando. Pero cuando hablamos de epifanía, otra manera de acercarse al otro, que el otro ya no es un fenómeno. Más en la medida de en la mirada de Levinas, es un absolutamente otro, por decirlo de alguna manera, que ya no es un objeto de conocimiento. Entonces, en ese sentido, cuando ese primer momento, el momento originario, digamos, del otro, una cosa es verlo como fenómeno y analizarlo como tal, y otra cosa es verlo como epifanía, que es otra cosa. Otra cosa diferente epistemológicamente hablando, incluso ontológicamente acercándose al mundo, es otra, y si quieres otra ontología, aunque no queremos utilizar esa palabra, es otra manera de acercarse, es otra manera de entenderlo. Entiendo tu análisis, pero de pronto siento que de pronto ahí, en la manera de la manera originaria, es distinto. Y esto lo digo también por el hecho originario, cuando tú dices, cuando el niño nace, ¿no? Si ya se le está en algún momento, ¿cómo decir? Nombrando, ¿no? Pero cuando se está en el vientre de la madre, es posible la alienación,
Por ejemplo, cuando la madre está en sensaciones, yo estoy diciendo algo de la madre que yo me soy una mujer, ¿no? O sea, yo no sé cómo funciona eso, ¿no? Sí, no sé cómo funciona, pero es un digamos, es un lenguaje de sensaciones y emociones, y que incluso de sonidos exteriores, y que el sujeto aún no nace. Incluso se está formando de estar escuchando y no de estar viendo, de no estarlo haciendo imagen, sino que se está formando de sonidos, y el niño, por ejemplo, el que está creciendo, se está alimentando del mundo y no necesariamente está alienando a lo que está fuera de él. Pienso. No sé si eso ayuda. Mira, para aclarar un poco, sí, el Levinas habla de epifanía, pero es otra fenomenología distinta. Pero no significa que esté exenta de conocimiento. Pero el conocimiento viene en un momento de madurez de la experiencia, no inicial. Porque es justamente el tema de la revelación del otro y no la mera manifestación de las cosas. Entonces, el tema de la revelación quiere anteponerse al tema de la manifestación fenomenológica. Pero a su vez quiero volver a los temas que hemos tratado sobre este asunto, sobre la epifanía. Se me está aclarando el tema de la filosofía de nuestros pueblos originarios. Gracias a la tesis ahí de Gabriel, lo he leído y estamos trabajando. He entendido, y creo que es una solución, que el mundo de los pueblos originarios tienen como horizontes de su mundo, como la comprensión del ser, una comprensión mítica. El mundo moderno tiene una comprensión empírica del mundo y además también mítica, la literatura, el arte, ¿no? Y Weber decía que el mundo se ha desencantado, ha perdido los mitos y se ha vuelto empiricista. El mundo maya, por ejemplo, o azteca, tiene conocimientos empíricos, astronómicos, extraordinarios, 365 días, matemáticos, todo. Pero ese mundo empírico, o ese horizonte empírico, está interpretado desde un horizonte mítico. Ahí es donde está la cosa. Entonces decía Juan José, lo que pasa es que el pensamiento mítico subjetiva las piedras, las plantas, el sol, y lo hace hablar. Porque el último horizonte es mítico. Y el ser humano lo crea como el poeta crea una novela, y yo la leo y la empiezo a vivir, y hasta la puedo tomar como proyecto de vida lo que me poeta. O es decir, el ser humano tiene la capacidad mitopoyética, decía Aristóteles, que me da sentido a mi vida. Y cambia mi vida, o es decir, el modo como yo trabajo, el modo como yo como, el modo como todo. Entonces, el horizonte mítico del mundo originario engloba a las empíricas. El mundo moderno independiza lo empírico de lo mítico, que a su vez, puede ser con el mito del progreso, el horizonte de la propia ciencia. Pero entonces ahí ya empecé a entender el tema. En el horizonte mítico, una experiencia empírica puede leerse desde el mito. Y yo le concedo entonces a la planta palabra. Y empiezo a hablar con ella. Y le digo, hola. El otro día mi señora tenía una flor hermosa. Y le decía, pero no me digas que no está hermosa. Y entonces va y la acaricia a la rosa, ¿no? No es una rosa, es una flor mucho más grande. Y le habla. Digo, claro, si es un ser vivo, lo puede hacer y lo está haciendo. Más dicen algunos que hay que hablarle a las plantas para que crezcan. Pero en un sentido empírico, porque si le hablo, le presto atención y veo si está arrugadita, le pongo más agua, o si tiene demasiado agua, le pongo menos. O es decir, cuando hablo, muestro la atención que le tengo y crece mejor. Pero eso con respecto a este asunto, ¿no? Epifanía es conocimiento, pero es también revelación del otro. Y entonces tenemos que trabajarlo con el mundo mítico.
Pero este tema. Había un compañero allá que, como ya no le dimos la palabra, ah, sí, ya creí que se había ido. ¿Puedes hablar más fuerte? Acerca de si el dominador en el sistema también se encontraba alienado o no. Justamente respecto a, conviene recordar dos cosas. Primero, la dialéctica del hombre y el esclavo en Hegel. No solo está alienado el hombre y el siervo, no solo está alienado el siervo, sino también el señor. Porque todo el sistema cultural surge a partir de la dominación. De tal suerte que él se aleja de sí mismo en el momento en el que está sometiendo al otro. Por lo tanto, la hipótesis del compañero no está precisamente errónea, que está muy discutida con Hegel. Pero también con Marx, en la contribución a la crítica de la economía política, Marx sostiene que el burgués también se encuentra dominado por el sistema, que solamente dominado. La organización del valor. Por lo tanto, el lugar del que domina también se encuentra alienado, porque él no obedece su propia libertad, sino un sistema impersonal por medio del cual él se convierte en un fin para que el valor se valorice. El hecho de que uno tome la perspectiva del dominado a la hora de hacer un análisis ideológico no implica que descarte de suyo la alienación de la otra parte, porque el sistema se fortalece y fetichiza. Entonces genera una ideología que es como una segunda naturaleza, pero es un propio de esta manera. De tal suerte que sirve a través de ella. Entonces, a la pregunta, ¿existe también en el dominador la alienación? Por supuesto que sí. Claro que sí, no lo alienaría. De hecho, se supone que es lo que rompe, o sea, cuando una persona deja de tener, deja de servir al medio, que se mantiene el sistema dominado, por lo tanto ya no está alienado, ni se encuentra subsumida por el sistema, porque también el capitalista está subsumido por el capital, es un proceso de una persona. Yo estoy de acuerdo que Marx dice que el dominador domina. Ahora, que el dominador esté alienado, no me acuerdo, un texto puede haber, y si lo hay, cambiamos el vocabulario, o por lo menos decimos Marx, pero no me recuerdo, búscalo y lo traes en otra clase. Que el dominador sea alienado, no lo recuerdo. Que esté fetichizado, sí. Que interprete todo a la inversa, la inversión, sí. Y por eso las cosas hay que ponerlas de pie. Si vale la palabra alienación para el dominador, vale la palabra liberación. Y no le puedo llamar al dominador que se va a liberar. Se va a convertir, que es muy distinto. Va a cambiar su actitud de dominador en miembro de la sociedad futura, igual que todos. Pero no se va a liberar. ¿Por qué? Porque no ha sido esclavo. Ha sido el señor libre. Entonces, habría que ver si lo dice. Si lo dice, veremos cómo lo dice y si... Ahora yo tengo una pregunta sobre eso. Escuchando a un analista político, que se llama Edgardo Buscaglia, me sonó muy, muy diplomático, hasta como buen psicólogo, pensar en la familia Peña Nieto. Dicen, ellos no entienden qué significa que haya conflicto de interés. O sea, no está en su horizonte, y creo que es la palabra que tenemos que subrayar. ¿Cuál es el horizonte que tienes con respecto a lo que estás viviendo? Claro. Y un horizonte entonces funciona como una utopía, porque quieres llegar y el horizonte se va moviendo. De esa manera, pensar en los dominadores o en esta clase que se cree que son dominadores, sería como hablar en lenguas distintas. Es como de repente llegar y hablarles mandarín. Yo no sé si entenderían estos problemas que nosotros tenemos cuando ellos jamás lo han vivido, o cuando de plano no están conectados con esa realidad. Y él precisamente planteaba que las élites pueden saber conscientemente sobre los problemas, pero no les importa. Piensan que van a ser castillos en el aire. Sí, pero eso es justamente el fetichismo. El no ver la realidad, sino verla desde mi horizonte categorial, y por lo tanto uno diría, no es culpable, porque no lo ve. Pero eso sería una ética consciencialista que declara que es culpable el que conoce el efecto negativo de su acto. Pero cuando uno pasa a una ética social, uno te tiene que preguntar, ¿tú tienes un gran auto? Sí. ¿Y el otro anda en un burro? Sí. ¿No te has preguntado la diferencia? Ah, no, porque él es un indio y natural que lo tenga. ¿Y te pareció normal? Sí. Bueno,
Entonces lo que pasa es que tú estás ciego y no quieres ver tu culpa. Tenemos en el fondo el super yo, una cierta conciencia que nos roe y que nos hace entrar en alguna, diríamos así, duda. Ahora, claro, si soy un fanático absoluto, como un Hitler, que no tengo ninguna duda, es lo más peligroso del mundo, y por eso que Hitler no quiso enfrentar el juicio. Él era inocente, él se jugó por Alemania, Alemania no la pudo apoyar, y entonces nunca iba a enfrentar a un juicio ni de la humanidad, ni del enemigo, ni de su pueblo. Se quemó hasta las últimas cenizas porque prefería morir a bueno, eso ya son los fanáticos, fanáticos. Pero los otros aflojan antes para no llegar a ese punto. Perdón. Quiero pensar en lo escrito, ¿no? En la gramatología de Derrida. Derrida ve el peligro de la escritura como objetivación. Pero cuando yo leo el código de Hammurabi, que es el primer código de la humanidad, y dice, yo Hammurabi, etcétera, he escrito esta ley para que todos puedan hacérsela leer. Ay, ay, ay. Yo digo, lo escrito también tiene su valor. ¿Por qué lo escribe Hammurabi? Porque los jueces dicen, sí, la ley dice esto y nadie sabía lo que decía la ley. Pero en cambio ahora está escrito que se lo haga leer porque sabía que la mayoría no leía. Y entonces lo escrito es un cierto consenso universal que no se puede tergiversar tan fácil. Entonces, lo escrito tiene su problema, pero también tiene su valor. Y en el derecho, el derecho escrito es universal, entre comillas, la palabra universal. Y el pobre puede leerlo y decir, mire, señor juez, y mire, señor rico, ahí dice que Hammurabi hace justicia con el pobre, está escrito. Así que a ver cómo lo hace la regla, ¿no? Es interesante lo escrito también. Me hizo pensar a Hammurabi en Derrida. Y yo digo, oh, oh, no es solo lo que piensa Derrida en una cultura súper escrita, en donde hemos nacido entre libros, y entonces sí, ya quizás estamos alienados en la biblioteca, ¿no? Es bueno volver a lo no escrito, pero algunos escritos son importantes. En fin, es un mundo. Y son más de las cuatro. Ah, no. Ah, no, pero está bien, tenemos hasta las seis. Son las seis. Ah, son las seis, ya ni veo el reloj. Ya quedó. Doctor, la diferencia entre el término alienación como enfrentum y la palabra persucum como ¿cuál? Enajenación, enfrentum y persucum, alienación y enfrentum y esto hoy serum. En el trabajo, la equivalencia de dos categorías, dices la palabra alienación y enajenación, pero entiendo que en Marx no son completamente, digamos, equivalentes. Incluso habría una como evolución del término, doctor. Es decir, por ejemplo, en los manuscritos de 1844 aparece ya el término enajenación. Sí, pero no pensemos entonces en la traducción. En esos casos tenemos que ir al... Hay que ver si dice enfrendum, frente extranjero, extranjerizarse, o entoiser, ser fuera o salir fuera de sí. Entonces, hay que tomar la palabra alemana y ver cada texto qué es lo que va diciendo. Pero yo pienso, la palabra que usa Pablo y la se suscribe en Hegel es entäußerung, no enfrentum, devenir otro. Y enfrentum es devenir extranjero. También es otro que sí, pero como extranjerizarse. Entonces el dominador deviene otro que un ser humano. No, lo que pasa es que ha tomado como propio ventajas. Y por eso no me suena la palabra alienación para el dominador. Y tampoco liberarse de ser dominador. Tampoco se puso la misma palabra que la liberación del esclavo.
la liberación no se la aplico al dominador. Le digo, debe convertir su acción en servicio y no en dominación. Pero eso no supone liberarse. Bueno, ahí viene la India, por ejemplo. La liberación del alma, del cuerpo. Hay otro sentido completamente distinto. Entonces, la palabra cae en el equívoco completo. Pero, si quieres, ¿por qué no repisas el texto alemán y veamos cuál aparece con más frecuencia? Y se pueden descubrir cosas, porque quizás Marx los utilice con alguna sutil diferencia. No lo he visto, pero puede ser. Bueno, por hoy terminamos. Muy bien. Gracias. Lo ha hecho pensar. ¿Me permite? Ya hicimos las gestiones y sí puede, si usted todavía desea participar en el coloquio que estamos haciendo de violencia, el 30 de abril, de 7 a 9, como usted me dijo que pudiera, para que le diera tiempo y todo desde ya. ¿Dónde es? Aquí en la facultad. Ah. Sí, estamos viendo si nos dan el aula magna.